Estamos listos ahora sí. Buenas noches, bienvenidos a todos. Los que son nuevitos, pues un gran abrazo. Espero que les guste muchísimo el programa. Y los que nos acompañan todos los viernes, pues otro abrazo también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Quique, Leda, bienvenida. Cris, bienvenida. Y bueno, hoy vamos a tener un buen caso para debatir, para pensar, para analizar. Que ustedes me den sus conclusiones, yo les doy las mías, vemos todo y van a ver qué interesante que está esto. Saludos a Cris, que anda por acá, a Margaret Jiménez, bienvenida. Bueno, antes de iniciar, quiero primero saludar a la gente de Gravity Radio, que el lunes anterior me invitaron a un programa para hablar un poquito de los temas paranormales. Y bueno, todo salió súper bien, fue súper divertido. Saludos Daniel y Greg, que andan por acá. También... comentarles de los emprendimientos que este programa apoya. Saludos a Andrea, Erika, Eduardo, que se conecta por acá también. El primero sería Capricorn Black, que son bisutería fina. Pueden escribir cuando necesiten algo al 8349-8294. Y la página de Facebook se llama igual, Capricorn Black. A OM, que son... Ellos venden inciensos, esencias, jabones. Ustedes no se imaginan las delicias de todos los productos que venden. Palo Santo, todo lo que necesiten. Igual les pueden escribir al 8845-1443. Y hoy tenemos una sorpresa porque resulta que el regalo del Día del Padre que se había rifado se lo ganó una persona que no podía recibirlo. Y bueno, Ken Love Nails, que es la que nos entregaba este regalo, hicimos la rifa de nuevo y la ganadora fue Cris Romero. Entonces, para que porfa nos escriba, para ponernos para que se ponga de acuerdo con la muchacha de Ken Love Nails. También tenemos dos emprendimientos nuevos que se unen hoy en esta noche con este gran tema, que sería Beauty Supply, que es... una tienda en línea de maquillaje todo tipo, contornos, bases, encrespadores, delineadores, labiales, sombras. Vean, por ejemplo, como este tipo de sombras de Beauty Creations y estas que ya no hay, porque ya está en línea, pero estas son sombras. Entonces, para que, si quieren entrar a la página de Beauty Supply, y ya les paso el numerito también, y además tenemos... las chileras y salsas de al chile. Se me olvidó el número, anotarlo por acá. Ya ahorita, si no, tal vez que me lo pase por ahí, Cris. Sería, estos tienen productos mayonesas. Hay de culantro, de aguacate, chipotle, ají. Todo es delicioso. Salsa de tomate para hacer nuestra sopa, nuestros macarrones, nuestros espaguetis. Chimichurri argentino, que es lo más delicioso que he probado en la vida. Y mi favorito, que es la pasta de ajo. Entonces, para que porfa... se metan por ahí en las páginas, se contacten con ellos si necesitan algo y ahorita más adelante les voy a hablar un poquito sobre cada uno de ellos otra vez. Saludos a Susan, sí, a Cris, saludos a Mike que anda por acá, muchas gracias. Ahora sí, ahora les enseño esto, ustedes no se imaginan la belleza. Ahorita les enseño porque si no me enfiebro. Ok, hoy vamos a hablar de un caso que para muchos es conocido, para algunos... desconocido totalmente. Algunas personas solamente conocen la historia de la película, que sería la película Verónica, que salió hace muchísimos años en Netflix, que el director fue Paco Plaza. Bueno, resulta que este caso fue basado en hechos reales. Cuando una película habla sobre que, sobre, dice, basada en hechos reales, no quiere decir específicamente que va a contar literalmente toda la historia o va a adaptar literalmente la historia a la película. En este caso, pues no es la excepción. Saludos desde Pital de San Carlos. Ay, muchas gracias a Charlie, bienvenido. Gracias. Siempre les he dicho que nunca utilicen una película de referencia, mucho menos en un caso real, porque pues obviamente el director a veces por motivos de derechos o solamente usa el nombre... ¡Ay, qué susto! Fue el gato. O solamente usa el nombre del caso, por ejemplo este. Solamente hace referencia a algunas informaciones, cambia la cantidad de personajes, obviamente cambia el nombre, etcétera, etcétera. Pero resulta que detrás de este caso, que se llama Caso Vallecas, es muy conocido por Expediente Vallecas o Caso Vallecas,
Hay muchísimas inconsistencias que hacen creer a algunos que fielmente es un caso de posesión por haber utilizado la Ouija. Para otros, solamente es un caso de una niña que falleció por algún padecimiento. Para otros, solamente es una triste y lamentable muerte. Se cree, saludos a Felipe y a Charlie, que también ya lo había saludado. Bueno, en este caso, como les digo, vamos a desmembrar totalmente el caso, porque resulta que hay muchísimas versiones. Y nosotros, y yo quiero, más bien, que ustedes las escuchen todas y me digan qué van viendo ustedes detrás de todo este caso. Estamos hablando que involucran a la joven. Saludos, Nancy, que dice que nos ve desde Florida, y Felipe también, que nos ven fuera del país. Primero que nada, involucra a la joven, que en este caso pues es protagonista, pero sin embargo, más bien, ella pues fallece. Tenemos también a la madre, que se habla muchísimo de ella. De sus hermanos, uno que otro se ha involucrado, pero una se involucra un poquito más. Y vamos a ver cómo es que va a terminar cómo es el desenlace de todo esto. Ya les dije, vayan sacando sus propias conclusiones. Y por supuesto, yo saco las mías, pero bueno. Les dije, también está también está involucrada la policía. Saludos, Castro, Mati, bienvenidos. Y a Kevin, que anda por acá desde Santo Domingo de Heredia. Sí, exactamente, cuenta regresiva. También está involucrada la policía, que prácticamente lo que le da alguna veracidad al caso. Pero, también ahí tenemos esa parte y, pues, naturalmente, la parte mediática, la cobertura que le dieron los medios a este caso, pues, fue bastante mediática, a pesar de ser en 1990, que fue un año, o más adelante más bien, que fue un año que pues no existían redes sociales, se conoció tanto, pero resulta que es uno de los casos más conocidos en España, precisamente por este asunto del expediente policial. Saludos a Yelitza, bienvenida desde Liberia, nos ve. Bueno, hace algunas semanas hablamos sobre el caso de la Ouija y varias situaciones reales que se vivieron, historias reales que se vivieron a raíz de utilizar la Ouija. Yo les traje en ese momento un micro resumen de lo que fue la historia del caso Vallecas, que fue en el año 1922 y que está basada en la película Verónica de Paco Plaza de Netflix. La historia así, súper resumida, dice que Estefanía Gutiérrez, en una reunión de amigas, decidieron jugar a la Ouija para contactar al novio fallecido de una de ellas. Tras esto comenzaron a suceder fenómenos paranormales. Así dicen textualmente. Ella sufrió un ataque y falleció, pero nada cambió porque todo continuó después cuando la policía llegó y viera la actividad paranormal. Literalmente estuvieron presentes durante actividad paranormal y con base en esto hicieron su informe policial. Según la profesora, que también es otra persona involucrada, las encontró a Estefanía con sus amistades. Cuando la encontraron, ella estaba aparentemente en un trance. Las otras personas aterradas describieron en toda la historia, si sí hay algo que coincide, que aparentemente el vasito que estaban usando como guía para jugar la Ouija se rompió y desprendió un humo negro que entró en la nariz de Estefanía, y a partir de ahí sus facciones cambiaron, su comportamiento, decía escuchar voces, veía sombras, tenía pesadillas muy feas, y un año después se dice que empeoró, hacía voces extrañas, que parecían salir de su interior, y finalmente falleció el 14 de julio de 1991 por muerte súbita y sospechosa. A grandes rasgos, esta es la historia. Si yo les digo a ustedes, esta es la historia de la consecuencia de jugar Ouija sin tener protección, etcétera, etcétera, pero no, esta historia tiene mucho más. Primero que nada, ver así rápidamente unos puntos súper importantes de lo que es, lo que se debería o no jugar en la Ouija, que ese día precisamente también hablamos un poquito sobre esto. Bueno, primero que nada, el tablero debe estar completo. El tablero de Ouija no puede, la gente que lo fabrica y pues lo utiliza, tiene que estar completamente con todas sus partes, todo el abecedario, números, el saludo, la despedida y no me acuerdo qué más. No menos de 3 personas. La idea es que una persona no juegue solo Ouija y que sea un grupo
grandecito para que no se salga de las manos y ojalá esa persona sea medium o pueda y sepa manejar la Ouija. También, como ya mencioné, debe haber un guía experto, no cualquier persona que se leyó un reportaje, que vio un videito en YouTube o ahora en TikTok y ya listo, así no va a funcionar. Otra cosa es que se habla que no se puede romper el círculo, o más bien no se puede tampoco interrumpir la sesión, porque en ese momento se está utilizando la Ouija y al cortar con todo no se termina con la sesión. Es como hacer una llamada a larga distancia y no cortar el teléfono. Todo continúa y todo se va a escuchar y lo que está del otro lado se escucha y se pasa, etc. Y el problema es que la Ouija se conecta con la energía vibratoria de las personas. Entonces, no pueden ser personas que se encuentren en alguna situación emocional fuerte o más bien bajita, que las tengan deprimidas, ausentes, cansadas, que tengan algún tipo de indicios de esquizofrenia, enfermedad mental, por supuesto, no, nada de eso. También, pues, se habla que se abre un portal para comunicarse con los espíritus, porque efectivamente es para comunicarse con personas del más allá. No se usa recién para traer una persona fallecida de 21 días, pues aparentemente no va a haber contacto porque está muy reciente la muerte. Se dice también, esotéricamente hablando, que la Ouija tiene un guardián, un demonio guardián, que aparentemente se llama Soso, pero él se dice que la gente que falla en la Ouija, que erróneamente le llaman jugando Ouija, al faltar alguna de las reglas o faltarle respeto a la hora de preguntar, Soso deja abierto el portal y pasa quien quiera pasar en ese momento. Por eso es que casi siempre se sale mucho de control algunas sesiones de Ouija. Se dice que no deberían jugar escépticos, menores de edad, jóvenes curiosos, como en este caso, o personas con desórdenes emocionales o físicos, como les mencioné ahorita también, y pues obviamente sí va a haber un riesgo de que se peguen ciertas entidades que no están aquí en nuestro plano, pero al abrir ese portal pueden pasar muchísimas cosas. Bueno, en el caso de Verónica, como les dije, la historia dice que, bueno, la película, ya para los que han visto la película sí les voy a hacer un poquito de spam, y si no, la van a ver, no hay problema, la van a ver, porque no es lo mismo que yo se las cuente que la experimenten, porque la verdad es que a mi parecer, saludos a Adri, a Felipe y a Warren, que nos ven a Felipe Céspedes, que nos ven desde Warren, New Jersey, más bien. Bueno, les estaba diciendo que, por ejemplo, en este caso, esta niña aparentemente no siguió las condiciones. Ya decían que, pues, que a raíz de esta, es que no decirle jugar, de hacer esta sesión, ella empezó a tener comportamientos extraños. Saludos a Sil, que anda por acá. Ella empezó a tener comportamientos extraños. Si vemos la película, pues habla de un tiempo más corto y las circunstancias es un poquito diferente. Aparentemente, en la vida real, se habla que eran 4 o 5 personas y después de ahí fue cuando empezaron a suceder cosas muy extrañas con Estefanía, que supuestamente en ese momento tenía alrededor de unos 14 años. Bueno, la madre asegura que cuando el dichoso vaso se rompió, como sucede también en la película, ahí es donde empieza todo, porque ella inhala un humo que a veces, gracias Tania, gracias, inhala un humo que en algunas versiones dice que es un humo gris, que es un humo blanco, que es un humo negro, pero la cuestión es que es Estefanía la que lo inhala. Supuestamente ella en ese momento entra en una especie de trance, no la pueden volver en sí, no, ella no puede volver en sí, y bueno, se supone que todas las personas salieron de la habitación en que estaban en ese momento, que difiere ahí muchísimas cositas, pero la versión oficial ya casi se las voy a dar. Se supone que para la mamá de Estefanía, ella decía, mi hija está poseída, a mi hija se le metió un bicho, como decimos nosotros, y bueno, ella está convencida totalmente de esto por el comportamiento que tiene Estefanía. Supuestamente a partir de eso, se cree que fue tal vez un año después,
que bueno, entonces no tendría, a mi parecer, ninguna relación el uso de la Ouija, el aparente uso de la Ouija y pues el episodio que da con la muerte de Estefanía. Se supone que ella, algunos expertos que en ese momento hablaron, expertos de lo paranormal que en ese momento hablaron, decían que Estefanía, si estaba poseída, pues debió de recibir algún exorcismo. La familia no era creyente, o sea, tal vez, ya como dijo una de las hermanas, hacían su primera comunión, etcétera, pero no eran practicantes, como para cumplir y listo, ¿verdad? Pero resulta que, entre las causas de que una persona, entre las consecuencias en las que una persona puede tener o necesite tener un exorcismo precisamente va a ser la participación en algún tipo de ritual o sesión espiritista, o específicamente jugar con la Ouija, tratar de hacer algún pacto con un demonio, o pues tratar de contactar. Dicen que mucha gente le tiene o muy poco respeto a la Ouija porque lo vieron como un juego. De hecho, la primera empresa grande que lo comercializó fue Hasbro. Entonces, de ahí uno dice Hasbro y uno dice es un juguete. Pero, ¿verdad? Ya, nosotros, por ejemplo, en Costa Rica no tenemos la cultura que eso es un juguete. Eso literalmente es un arma de doble filo, pero desgraciadamente, por ejemplo, en Estados Unidos es prácticamente un juego de mesa que la gente usa para divertirse en las pijamadas. Nada más imagínense. Ya con eso rompe varias de las reglas, que es que no sean jóvenes, porque la verdad es que los jóvenes emocionalmente son muy inestables. Y bueno, imagínense, Estefanía tenía 14 años en ese momento. Entre los signos de una persona poseída se dice que hablan lenguas desconocidas, hace presente cosas ocultas o lejanas, tiene una fuerza descomunal y tiene aberración por los objetos malditos o benditos, perdón, o religiosos. ¿Por qué les estoy enumerando este tipo de cosas para cuando una persona está poseída? Y lo vamos a ver más adelante. Así, pero ¿por qué estamos hablando de eso si vamos a hablar del caso de Vallecas? Pues van a ver por qué. Porque vamos a ver cuál fue el comportamiento exacto que tuvo Estefanía, o al menos lo más certero que se pudo haber conseguido en medio de toda la investigación. Y como siempre, en el caso de hablar de una posesión real, se descarta totalmente casos médicos como psicosis, epilepsia, depresión, síndrome de Tourette, histeria, esquizofrenia, perdón. Los más importantes. También, médicamente hablando, se tiene que descartar una encefalitis, que es una inflamación del cerebro, porque esta enfermedad causa que la persona pueda tener alguna distorsión al hablar, pueda tener algún tipo de alucinaciones, perdón, y pues sea un poquito violenta también, porque esto ataca unas regiones específicas del cerebro que dañan precisamente esa parte de emoción, uso del cuerpo, etcétera. Y pues alteraciones psíquicas, puede una persona tener agresividad, irritabilidad, desorientación, delirios paranoides, alucinaciones auditivas y visuales, que esto pasa mucho en el trastorno disociativo de la identidad. Entonces, viendo bien qué sucede con las personas que aparentemente están poseídos y lo que no podría ser también, se dice que muchas de las personas que terminan siendo poseídas son precisamente mujeres jóvenes, que sí, si lo vemos en varios de los casos más conocidos precisamente, pues sucedió en mujeres jóvenes, excepto el caso real de el chico de la película El Exorcista, que en la película se utilizó una chica, pero en la vida real era un muchacho. Ya ahí, descartando cualquiera de esos trastornos, se dice que ahora sí, se evalúa, se entregan los informes, la iglesia le transmite esto al sacerdote, el sacerdote al obispo y se delega para imponer las manos y valorar el exorcismo. Ya después, descartando todas las situaciones médicas, bueno, vamos a revisar, vamos a hacer otro diagnóstico, como hablaba yo el lunes, por ejemplo, en todos los casos personales, de casas, de lugares, etcétera, siempre, literalmente, o sea, se debería hacer un diagnóstico, ver todas las posibilidades que pueden haber para no tirar al azar, porque muchos de estos casos, a la hora, si lo diagnostican mal y algo falla, definitivamente hasta una vida puede haber de por medio.
También se conoce que en una posesión no solamente son los demonios los que atacan o poseen una persona, podrían ser desencarnados, bajos astrales, espíritus perdidos, almas suicidas y demonios, pero no precisamente como los demonios, digamos que los más importantes, sino los que están en todas las legiones, que a veces estamos hablando que un demonio maneja 50, 60, 80 legiones, cualquiera de esos demonios se pudo haber escapado y entrado en una persona, en alguna sesión, en algún ritual y termina siendo un desastre. Regálenme un segundito. Como dice Chris, qué contradictorio porque la mamá desde el inicio dijo que ella estaba poseída. Sin embargo, nunca le hicieron un exorcismo. Saludos a Mora CR, que anda por acá. Sí, vamos a ver y uno va a pensar, bueno, ¿por qué la familia no actuó de cierta manera? Si para ella estaba poseída, ¿por qué no se buscó un sacerdote? Si aún una persona no siendo religiosa, lo primero que se dice, bueno, busque ayuda espiritual, un sacerdote, un chamán, un pastor, una brujita, un médium, pero alguien tendrían que buscar, y aunque, saludos Mari, alguien tendrían que buscar para que pueda ayudar espiritualmente a esa persona, pues como siempre lo he dicho, oigan los gatos, como siempre lo he dicho, dependiendo de la creencia que tenga esa persona o dependiendo en qué embrollo se haya metido también, ¿verdad? Se encuentra, y los tres niveles de la posesión, ya les dije, viendo todo esto, vamos a continuar con el caso y vamos a ver por qué tuve que tocar este tema primero. Como dice en la película, gracias, Mari. Como dice en la película de, creo que es en El Conjuro 1, que Ed habla precisamente de estos tres puntos importantes de una posesión, que son infestación, que es cuando un demonio o entidad está activo en un lugar o espacio. Hay varios fenómenos telequinéticos, movimiento de cosas, tipo poltergeist, etcétera. Opresión que no está concentrada en una persona en particular, pero la atormenta indirectamente. Que empieza lo que la gente podría pensar que es como una alucinación, pero el espíritu anda cerca, que la rasguña, que la muerde, que le jala el pelo, que la agrede. Y la última, que ahora sí sería la posesión, cuando la persona deja entrar al espíritu o demonio a su cuerpo. Si ya la infestación y la opresión, digamos, si ya tiene estos síntomas y la persona pues de casualidad anda en algo y dice, ay, juguemos Ouija, hasta ahí ya. La dejó entrar literalmente, porque ustedes saben que no entran sin permiso a ningún lado. Ok, ahora sí, hablando de lleno del caso de Estefanía, saludos a Steve, saludos a Carla, a Vale amiga que anda por acá y a Chris. Ok, la historia. En el año 1990 se contó así, bueno, en el año 1991, pero en el año 1990 sucedió lo siguiente. Se dice que Estefanía usa la Ouija, que en ese año ella y unas amigas, compañeras aparentemente de clase, se reúnen para jugar Ouija o para practicar Ouija. Se dice que eran cuatro, por ahí se habla que son cinco tal vez, en total se reunieron en la biblioteca. En ese momento la biblioteca no se encontraba desocupada, pero ellas no era que estaban encerradas en la biblioteca, ellas estaban ahí porque en ese tiempo prácticamente la Ouija era un juego de mesa más, entonces no había como malicia en todo eso. Entonces, ahí eso es algo que yo digo, bueno, ¿por qué le meten tanta malicia a la Ouija si en ese tiempo no era tan guau, ¿verdad? Bueno, su hermana, Marianela, que en ese momento tenía 12 años, supuestamente ella se quedó afuera para no jugar con la Ouija. Entra una maestra, trata de detenerlas, o no sé, tal vez ellas se fugaron de clases, pero la cuestión es que la maestra las anda buscando porque dice que alguien las acusó, o ella se da cuenta que ellas están ahí, y entra, enciende la luz, las regaña, agarra la Ouija, las pedaza. Aquí hay un punto súper importante. Dos puntos. Primero que nada, la hermana supuestamente se encontraba fuera de la biblioteca, como diciendo uno, ¿cómo dice uno? Ay, ¿cómo se dice? Cuando alguien estaba avisando si viene alguien, echando aguas. Ella estaba fuera, supuestamente no pudo advertirlas a ellas, estaba fuera y no hizo nada. Supuestamente no pudo advertirles a ellas a tiempo.
pero la maestra entró, no se sabe cómo se dio cuenta. Supuestamente un chismoso dijo, o ella misma tal vez se dio cuenta que no estaban. Tal vez se fugaron y como no estaban en clase las encontraron. Bueno, en fin, eso es algo que no queda claro nunca en esta situación. Y se dice que la maestra rompe la tabla. En unas versiones dice que rompe la tabla, en otras versiones dice que la rompe, la quiebra, en otras dice que la rompe, porque supuestamente la ouija que ellas estaban utilizando era hecha por, en unas versiones dice que hecha por Estefanía y otras versiones dice que hecha por uno de los chicos que supuestamente no eran ni siquiera compañeros de clase, sino que se reunieron. La idea de esta sesión que ellas sabían que tenían era poder contactarse con el novio de una de esas personas, de esas chicas que estaban ahí, no sé si eran todas chicas o había un chico tal vez, porque había fallecido en un accidente en moto. Si recuerdan en la película, se hace la referencia de que una de estas chicas tiene un novio que tiene moto. Solamente eso. Y vamos a ir comparando un poquito con la película. Ya les dije, les voy a hacer spam para los que no han visto la película, pero escuchen todo y vean la película porque, vean, de verdad, para mí la película es muy buena, está muy bien hecha. Lo único es que si uno compara una cosa con la otra, le pasa como cuando comparan El Conjuro 1, 2 y 3 a Annabelle con las versiones reales y nada que ver. Entonces imagínense, queda uno totalmente decepcionado. Bueno, resulta que cuando la maestra entró, hay también otras versiones. Saludos a Carla, a Vale y a Cris, ya les había saludado. Resulta que cuando la maestra hizo eso, se dice que el vaso se reventó. Y que de este vaso salió un humo, como les dije, se dice que el humo es negro, que es blanco, que es gris, que Estefanía inhala. Y ella entra como una especie de trance, como les expliqué en la primera versión, y pues aparentemente supuestamente no puede volver y etcétera, ¿verdad? O sea, las mandaron a la dirección, llamaron a los papás, las llevaron a la casa y todo bien, o sea, las regañaron, tal vez de verdad estaban fugadas. Y por eso las encontraron rápido, ¿verdad? Por eso pasó así tan, ¿verdad? Estefanía, después de un tiempo, aparentemente es un año, saludos a Ingrid Marcela, estamos hablando del caso Vallecas, que se dio en España, en el que basaron la película Verónica. Saludos a Justin, hola Justin, llegaste apenas, no se me duerma porque hoy sí se va a asustar. Ok, se supone que, es más, Justin, llegó en el momento, mire, indicado y va a ver por qué. Se supone que a partir de ese momento hay otra versión. La película se llama Verónica y está en Netflix, pero está basada en esta historia. Pero ya les dije, cuando sepan la historia real y vean la película, o sea, uno dice, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver casi, pero bueno. Ella decía que ella veía un pasillo muy largo. Y que, bueno, como les dije, por ahí dicen que pasó un año después que Estefanía empezó a presentar ciertos comportamientos que para la familia está súper extraña. Saludos, Steven, Justin, jajaja. Y, bueno, extraños de hablar extraño, tener episodios de que se quedaba como ida, como una pérdida de no sé, ¿verdad? Y también empezaba a tener alucinaciones. Decía que de ver un pasillo muy largo, oscuro, que al fondo tenía sombras de personas que la llamaban y trataban de atraerla. Ella sentía que físicamente sí la vio. Sí, es muy buena. A mí me gusta. Bueno, entonces, a Steve, escuche lo que le voy a contar y la compara con la película y me cuenta. Ella decía también que habían sombras junto a su cama que se quedaban viendo fijamente. Que a veces hablaba, a veces, ahora aquí un dato para Justin que se conectó. Esas sombras, ella decía que a veces eran monjes y monjas. Y este dato, de lo poquito que tiene credibilidad en este caso, este dato posiblemente sea cierto. Pero ya les voy a contar por qué. Ella decía que veía mucha gente en la casa. A veces andaba, a veces babeaba cuando se quedaba ida totalmente. Por ahí dijeron que hasta levitó, extrañamente. Y se reía de manera maléfica, se reía de una manera extraña, tenía un comportamiento tan extraño que la asustaba a su familia, a sus hermanos. Entonces imagínense. Aquí vamos a entrar en una disputa muy grande, porque se dice, los hermanos dicen, la mamá dice que fue llevada al doctor, porque este tipo de comportamientos tan raros, ella fue llevada al médico,
y no tenía absolutamente nada. Supuestamente le hicieron todos los exámenes habidos y por haber y no encontraron nada extraño en Estefanía. Sin embargo, la mamá en algún momento comenta, y una de las hermanas comenta, ya mucho después, que ella estaba medicada. Si a ella no le diagnosticaron ninguna enfermedad, ¿por qué le recetaron medicina? Punto número uno de la incógnita. ¿Por qué ella estaba tomando medicamento? Porque eso sí lo dice la mamá en algún momento. Ella decía, es que el medicamento no le hacía, el medicamento que le mandaron no le hizo nada. O sea, señora, si le están mandando medicamentos porque la diagnosticaron con algo. Y ellas decían que no. O sea, todo el mundo dijo, Estefanía era sana 100%. Vio a todos los médicos y le hicieron los exámenes por arriba, por abajo, al derecho y al revés. Y no tiene nada. Eso lo aseguraron en 1991, después de la muerte de Verónica. Eso lo aseguraron totalmente. Se lleva al doctor y ella pues entra en una especie de ataque epiléptico, pero la mamá decía que no, que se estaba retorciendo porque estaba poseída y que ella pues empieza a comportarse extraño, a gruñir, tiene unas miradas extrañas y en este momento pues ella no mejoró. También se decía que veía a la Virgen, una de las hermanas pues también, decía que había una sombra que se arrastraba. Y pongan atención en todas las cosas que vio Estefanía antes de morir, porque también tienen una relación muy importante con todo lo demás. Como les dije, veía monjes junto a su cama. Y después, o sea, se da la fecha de la muerte de Estefanía. No se dan fechas exactas de este tipo de episodios que ella tenía, que a mi parecer son ataques de epilepsia, y después vamos a ver por qué. Estoy casi segura que era eso, pero bueno. El 14 de julio del año 91, un año después de que ella utiliza la Ouija, me hace gracia porque en la película hacen referencia al eclipse, creo que fue en el 90 que hubo un eclipse, en la película hacen referencia, y créanme que jugar Ouija en un eclipse sería algo totalmente complicado, porque se abren muchas puertas y sería algo sumamente desastroso, como lo que pasó en la película, por ejemplo. Pero bueno, ahí estuve averiguando y si no me equivoco, el eclipse de 1990 no se vio en Europa, o al menos no en España, pero no sé si lo vi por encimita o qué, pero por lo menos no, como se vio por ejemplo aquí en Costa Rica, no. Pero bueno, en la película se hace referencia a el eclipse del año 1990. Un año después, como les dije, el 14 de julio de 1991, Estefanía empeora. Resulta que se dice nada más que tiene una muerte repentina y sospechosa, sumamente extraña. Supuestamente ella, antes de que falleciera, en la tarde de ese día, se encontraban haciendo algunas cosas, algunas mejoras en la casa, y ella solamente se acercó y dijo, me voy a morir, mami, me voy a morir hoy. Y la mamá le responde, ¿cómo se le ocurre? Primero me muero yo, cosas que decimos las mamás. Y bueno, literalmente anuncia su muerte. Que para los expertos, para un médico, no le parece nada extraño. Porque dice que, bueno, sí, hay personas que tienen algún presentimiento de su muerte y no hace falta que hayan jugado la Ouija para que experimenten eso. Y también que, como él dice, que los animales, algunos en la naturaleza, los animales anticipan su muerte, tienen alguna sensación y ellos van, por ejemplo, se van a un lugar seguro para fallecer quediticos ahí, lejos de la manada, etc. Los doctores dicen que en los humanos pues es posible, pero bueno. Después de que Estefanía, en esta segunda versión que se da, después de que Estefanía dice que se va a morir, no sé qué, se supone que ella se empieza a sentir mal. La mamá le da su tratamiento, que no sabemos qué rayos tratamiento recibía, porque como les digo, si no estaba diagnosticada, si era sana, ¿por qué estaba tomando tratamiento? Eso es lo que me da vueltas por la cabeza y después vamos a ver la duda extraña que surge después de esto. Dicen que ella estaba recostada y un momento a otro se puso como un perro rabioso y entró en lo que ellos llamaban crisis, que eran
como esos ataques epilépticos, llamaron al médico, por ahí en una de las millones de versiones, la prensa dijo, es que Estefanía murió en la casa y que por eso el espíritu se quedó ahí. No, Estefanía no murió en la casa, ella falleció en el hospital y ella, como les digo, ya tenía varios síntomas extraños. Antes de que empezara a convulsionar, le dolía la cabeza, expresó que iba a fallecer, se sentía rara y tuvo este episodio raro que supuestamente se veía como rabiosa, como violenta, etc. Y después de comer, como dicen, se acostó y durante la noche, más o menos a las 2 de la mañana, fue cuando le empezó a dar esto. Además de ella, empezó como a hacer que se ahogaba y colapsó. Se la llevaron inconsciente para el hospital. Aparentemente, no sé, no pude confirmar la hora de fallecer Estefanía, pero aparentemente falleció a las 3 de la mañana, supuestamente por un ataque de epilepsia. Vamos a ver qué dicen los chicos. Aquí anda Abraham. Los monjes del cuarto de mi hermano y a mi hermano les daba por reírse en las noches, lo más raro. Sí, yo creo que, no, yo siempre he dicho que yo no sé qué es peor escuchar en las noches, ¿una risa o un llanto? La verdad es que sí. Ok, aquí estamos revisando los comentarios. Seguro tomaba medicina natural homeópata. Lo dudo muchísimo porque estamos hablando del año 1990. Y ya van a ver por qué. Lo dudo todavía más cuando les cuente un poquito más adelante. ¿Por qué? Dice que, bueno, en una persona epiléptica, diagnosticada con epilepsia, sí puede ser posible ahogarse durante un ataque epiléptico porque algún fluido, que no precisamente tiene que ser vómito, llega a los pulmones y ahoga a esa persona. Supuestamente, sí, yo no sé, no fue que lo sacaron por arte de magia, pero alguien dijo, un forense, un médico, etcétera, que murió por asfixia pulmonar, que es cuando una persona se le llenan los pulmones de algo y se ahoga, como cuando pasa cuando una persona está con anestesia y no ha reposado y tiene algún alimento en su estómago, ese alimento puede devolverse y como nosotros no estamos conscientes, no vamos a vomitar, no vamos a tratar de botarlo, ese se puede ir a los pulmones y ahoga a la persona. Bueno, se cree también que ella pudo haber muerto de miedo, porque como ella estaba presentando y viviendo y percibiendo tantos fenómenos paranormales, a causa, dijeron, bueno, los médicos dijeron, bueno, tiene que haber una explicación, ella estaba teniendo alucinaciones, la estaba pasando mal, probablemente murió de miedo, en la noche pensó que la estaban asustando, que le estaban jalando las cobijas, se asustó y pues el cuerpo provocó toda esta reacción y terminó la muerte de ella, que se dice que cuando... Porque dice que sí es posible, porque el cerebro, ante alguna situación de miedo y sugestión, causa respuestas brutales al cerebro que envía una señal. Envía cortisol al cuerpo y en esa cantidad de episodios que tuvo aparentemente Estefanía, pues muy probablemente eso era lo que la reacción que ella tenía. Estaba asustada, ya tenía rato estar viendo alucinaciones y bueno, esto fue súper extraño. Después de un tiempo... Se dice que cuando Estefanía falleció, después de que Estefanía falleció, pudo haber sido un año, poco menos de un año, empezaron a suceder situaciones paranormales, más situaciones paranormales en la casa, a toda la familia. Supuestamente a toda la familia, y vamos a ver por qué también supuestamente. Se decía que todos podían ver la sombra que se arrastraba, feísima, así que se arrastraba. Otro dato súper importante. En la película, si vamos a hacer una comparación, en la película la mamá de Estefanía era viuda, era madre soltera y ella tenía que trabajar y Estefanía atendía a su familia. Prácticamente cuidaba a sus hermanos y se encargaba totalmente de la casa. En la vida real, Estefanía tenía una familia completa, era una familia numerosa, eran 5 hermanos y papá y mamá. En la vida real, Estefanía sí tenía padre y sí tenía novio. Como dicen también, hay versiones que dicen que ella era la que estaba tratando de contactar al novio porque había fallecido, pero el novio no falleció. El novio de Estefanía no falleció. Bueno, como les dije, ya después empezaron a suceder cosas extrañas en la casa.
literalmente, porque también es conocido como el poltergeist de Vallecas. Vasos se quebraban en el aire, cosas se lanzaban, aparecían cosas en diferentes lugares. Uno de los juguetes de los niños, por ejemplo, una bola, se cruzaba de pasillo en pasillo. Ruidos extraños presenciados básicamente por toda la familia. Hay gente que dice que tal vez a raíz de todas estas circunstancias la familia empezó a tener algún miedo colectivo, y es como cuando decimos, uy, qué miedo, ve esa sombra, y la otra persona, la ve, sí, yo la veo, vea esto y esto. Eso pasa muchísimo. Yo me acuerdo, acordándome de en esta, viendo este caso, me acuerdo que cuando yo estaba en el kinder una vez, le dije a todos mis compañeros, habían encontrado un gato muerto detrás del kinder. Y cuando nosotros salimos a la plaza a jugar, perdón chicos, perdón compañeros, yo les dije a los gatos que andaba el espíritu, yo les dije a mis compañeros que andaba el espíritu del gato y que estaba subido en la orilla del aula de nosotros, y todos los chiquitos lo vieron. O sea, yo dije, ahí hay un gato y tiene alitas y se está despidiendo, y todos los chiquitos decían, uy sí, véalo y tal cosa. Y eso fue un rollo, porque yo decía, o yo estoy loca o ellos están locos, pero aquí no hay nada, decía yo. Al rato sí lo estaba viendo yo y todos creyeron que lo estaban viendo también, pero para que entiendan la reacción del miedo colectivo, yo en ese momento tenía 5 o 6 años porque estaban en... bueno, no, 6 años porque estaba en kinder. En mis tiempos no había materno. No voy a dar explicaciones sobre eso. Ok, como les dije, la gente dice, los expertos dicen, bueno, tal vez fue que todos se asustaron y se echaron carbón y bueno, nos vamos a morir aquí, andan las sombras que estaban persiguiendo a Estefanía, etcétera, etcétera. Seguro tomada me dicen, vamos a ver, Vanessa, llega tarde, pero estamos bien, se puede ubicar aquí. También resulta que la familia empezó a ver más fantasmas, veía las sombras de los monjes y de las monjas. Veían también supuestamente el fantasma de una niña que cantaba una canción que a una de las hermanas de Estefanía se la tarareaba también, literalmente, seguro de estarla escuchando tanto, la empezó a contagiar. Se dice que durante la madrugada se abría la puerta de un cuarto y en algún momento de una sala, más bien era como, había como otra salita pequeña, en algún momento colocaron... Cuando en algún momento de algún evento paranormal, el papá colocó, así dicen literalmente, y eso no desmintieron tampoco, tal vez, colocó una mesa de mármol y un sillón para tapar la puerta de esa habitación para que no se pasara aparentemente lo que estaba en ese momento en la habitación. Toda la familia dice que el espíritu, lo que había ahí, lo que fuera, movió la puerta, y ahí fue en el momento en que llamaron a la policía. Y ahí es donde empieza el círculo mediático que gira en torno a la muerte de Estefanía. Supuestamente, antes de eso también, antes de que la familia llamara a la policía, también ocurrió un hecho súper extraño, que dice que el día de Todos los Santos, todos se estaban alistando para asistir al cementerio, para recordar y honrar a las personas que vivieron antes que nosotros. Resulta que esa mañana se levantaron y notaron que tenían tizne en la nariz. Eso sucede cuando hay un fuego o un inicio de un fuego y las personas inhalan ese humo por mucho rato. Se los digo porque, bueno, fui bombera hace mucho tiempo y tengo un poquito de conocimiento sobre eso. Y segundo, porque vivimos una experiencia muy parecida en nuestra familia. Por ahí se puso un santito a velar en una superficie que era inflamable. Literalmente estaba pegada la vela a la superficie. La vela se regó y la mecha siguió prendida y empezó a agarrar el material de la mesa. Resulta que la mesa empezó a hacer combustión, pum, 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 pum. Empezó a quemar y quemar y quemar y quemar el material de la mesa, que era como un mármol, pero era artificial naturalmente. No sabemos cuánto duró eso, pero cuando todos nos despertamos teníamos tizne en la nariz y en los oídos. Me acuerdo que tal vez pude haber muerto yo ese día, porque fui la última que lograron despertar ese día. No recordamos la fecha exacta ni qué tiempos, yo sé que era niña nada más. Y recuerdo que mi hermano me sacudía cuando yo estaba despertándome, yo hacía así y volví a ver y me...
Y mi hermano me decía, ay, Inés, 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 Inés. Y mi hermano me sacudía fuertemente. Y yo veo que todo el mundo está alrededor mío. Y yo dije, ¿qué pasó? Y era que tenían bastante rato en tratar de despertarme. Si por ahí está uno de mis hermanos que me ayude a confirmarlo. Más que todos los más grandes, porque esa vez fue duro. Y yo me desperté confundida, aturdida. Y resulta que casi morimos quemados y nadie se dio cuenta. Este caso, esta parte me recordó eso, y como les digo, sí es posible. Pero en el caso de esta familia, ¿qué fue lo que sucedió para que todos tuvieran tiza en la nariz? Supuestamente había una foto, una foto de Estefanía con marco y vidrio al frente. Y supuestamente cuando la madre se levantó a investigar qué había sucedido, encontró la foto tirada en el piso, quemada. Lo extraño es que supuestamente no se quemó ni se reventó el vidrio ni el marco, solamente la foto. Estaba quemada, que si ustedes ponen por ahí caso Vallecas, ven la foto de Estefanía quemada, que son montones de fotos que usan de Estefanía, que era una chica así como de contextura gruesita, así rellenita como uno. Y la madre enseña todo. Bueno, como les dije anteriormente, la parte donde Estefanía le quitan la ouija y castigan a todo el mundo, los regañan, le llaman la atención, esa parte no hubo ninguna sensación, no hubo ningún medio que estuviera pendiente de esa situación, porque como les digo, si en este caso, en ese tiempo era algo normal jugar con la ouija, todo normal, siguieron con su vida hasta que falleció Estefanía y empezaron a tener este tipo de episodios. Resulta que también supuestamente la familia estaba arañada, y el 19 de noviembre del 92, o sea, se dice que poquito más, poquito menos de un año, porque esto varía también. Busquen y verán que hay muchas variaciones en fechas. Hasta, por ejemplo, se dice que Estefanía a la hora de fallecer tenía 18 o 19, pero cuando pasó todo eso tenía 14, entonces hay como inconsistencias ahí, nada más viendo la fecha de nacimiento se confirma, pero como no tienen la idea exacta del tiempo que hubo desde la jugar la ouija hasta que empezó a tener los episodios y la muerte, entonces esa es la parte que no concuerda, pero bueno, ahí va. Esa noche del 11, se supone, porque tampoco es confirmada tal vez en el informe policial sí está la fecha. El 19 de noviembre del 92, el papá, en medio de que la familia está ya en crisis, durmiendo todos en la sala, como hace referencia también la película, resulta que llama a la policía y la llamada dice, necesito ayuda, ¿sabes? Necesito ayuda, algo está sucediendo en mi casa. Y bueno, no sé qué hacer, yo lo que hice fue llamar a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estaba asustado, el padre de familia estaba asustado, la persona que contesta, pregunta que si puede hablar con alguien más, porque dijo, este man está loco, ¿cómo va a decir estas cosas? Toma el teléfono a la señora y confirma lo que estaba diciendo, que sí, que que se estaban tirando cosas en la casa, que necesitaban ayuda, que ya estaban asustados, que habían niños en la casa. Y bueno, ya cuando tocan ese punto, ya saben que pues si hay niños en riesgo, con mucha más razón, asistir ante el llamado de emergencia. Pues de aquí en adelante es donde se abre, como les dije, el circo que hay detrás de toda esta historia que estoy buscando. Denme un chancecito que estoy buscando. La llamada del papá, que yo la tenía aquí. Vamos a ver si es esta. Sí. Voy a quitar la música para que escuchen. Vamos a ver si logran escuchar aparentemente cómo fue la llamada. 061, dígame. Mire, necesito que venga la policía a mi casa. Está pasando algo extraño. No paran de abrirse las puertas, de caerse cosas y acabamos de ver algo en el pasillo. Pero caballero, ¿desde dónde me está llamando? Le llamo desde aquí. Desde Madrid, desde el barrio de Vallecas.
Ok, algo así fue la llamada, pues si le indican a un policía, mira, es que tengo esto, hay sombras, bueno, va a decir, es de noche, puede ser que haya alguien en la casa, puede que no, pero la policía, cuando hablaron de que habían chicos menores, pues naturalmente asistieron al llamado. Bueno, como les dije, llaman, pero de verdad dicen, ay, Cata, amiga, bienvenida. Dicen literalmente, aquí está pasando cosas extrañas, sucesos paranormales, pero como les dije que era de noche, se envía un agente de policía y ellos, la gente, la familia lo recibe prácticamente en la entrada, en la parte de afuera de la casa, les dice, es que estamos escuchando gritos, portazos, sombras que cruzan por los pasillos, las cosas se mueven, se quiebran y etcétera, 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 o sea, terrible. Como les dije, la policía entra y encuentra los colchones en la sala. Y todos, todas las cobijas y todas las cosas de dormir entran y revisan la sala y preguntan que por qué están ahí. Se supone que es por miedo a dormir en las habitaciones, porque en las habitaciones es donde más cosas ocurrían y pues tenía que pasar por el famoso pasillo donde todo sucedía. Como les dije, aquí hay algo extraño. Para comprobar la familia que había actividad paranormal, no se sabe por qué. Ellos apagan las luces y con las luces apagadas se dice que se abrieron las puertas de una alacena, de un mueble, pero en muchas versiones se dice que las puertas se abren y se cierran, se abren y se cierran, se abren y se cierran, que de hecho el policía se asustó tanto que sacó el arma y el papá le dijo, cuidado por los chicos y aquí no hay nada que matar. Lo que está moviendo esas puertas no se mata porque no es de acá. Entonces se enciende la luz y paró el asunto. Supuestamente ellos en la entrevista dijeron, nosotros revisaron que no hubieran, revisamos que no hubieran cables ni cosas extrañas, ningún dispositivo ni nada. Entonces dicen, ok, sigamos, aquí hay algo raro. Continuaron la búsqueda y empezaron a escuchar un ruido, un estruendo en la terraza, en la parte alta. Que por cierto, todos los policías fueron a revisar y tampoco encontraron nada. Algunos, dice el agente que atendió, que varios de los agentes, eso tampoco está como confirmado si eran dos, si eran tres, si eran cuatro, si eran cinco. Por ahí se dice que hasta un sacerdote. ¿En qué momento va a llamar la policía a un sacerdote para que vaya a ver un aparente caso paranormal? Si puede haber perfectamente alguien que esté haciendo una broma. Pero bueno, como les dije, entre las inconsistencias de este caso está eso. Que dice que varios agentes salen del miedo y cuenta la familia que le dice a los saludos a Vanessa y a Kendaris que andan por acá y a Carmen, todas valientas, mis amigas, Marlon, bienvenido. La mamá viene y le cuenta, bueno, es que viera qué torta, mi hija se murió hace un año y resulta que nosotros estamos viviendo estos episodios paranormales, pero viera que mi hija jugó Ouija un año, o sea, estamos hablando hace 2 años. Entonces el policía, uy, Ouija, qué miedo, porque para algunas personas sí es de miedo, ¿verdad? También hablan los policías en la entrevista, que fue un documental que vi muy interesante. Y bueno, ya les dije, ahí es donde ve todo uno más. Hablan que cuando entraron a una habitación, un Cristo que había en la habitación se volteó y se zafó la imagencita de la cruz y la cruz quedó invertida. Y los policías se les paró la peluca y ellos dicen que había un póster de un grupo en la pared y que fue rasgado en presencia de ellos. En el informe después se dice que en una de las cosas, o en el informe o en lo que ellos dicen, se dice que ya estaba rasguñado, que el papá dice cuando hace la llamada que había rasguños en la pared. Después dicen que los policías presenciaron los rasguños. Después dicen que los rasguños fueron después. O sea, que llegaron y los policías vieron que estaba el rasguño hecho, que era por 3 garras. Y sea como sea, si todo fue siendo inventado, pues no eran tan tontos porque aparentemente cuando son rasguños de 3, sí se trata de una entidad demoníaca. Bueno, los arañazos en la pared, en un papel tapiz o en un póster, porque como les digo, tampoco se decía. Y que en el cuarto de baño, donde la habitación que antes usaba Estefanía, también sucedían cosas muy extrañas. Según el inspector, en ese cuarto de baño había un frío inexplicable para él.
Pero yo les cuento, un cuarto de baño desocupado en un apartamento es como una pequeña refri, porque ustedes saben que los cuartos de baño son fríos. Pero bueno, él dijo que era un frío inexplicable. Bueno, le damos ahí el beneficio de la duda porque él nos explicó cómo fue que sintió tantísimo frío en el momento de entrar en esa parte. Bueno, además, dicen que cuando la policía iba saliendo a las habitaciones, en uno de los manteles de la sala, de las mesitas de la sala, había una cosa que aparentemente era como babas, un vómito, como decimos aquí en Costa Rica, una carajada rara, babosa, que se fueron asustados. Pero ellos dijeron, bueno, ya vimos todo, vamos a darles apoyo y seguridad, pero ya no hay nada que hacer, y se fueron porque ellos estaban muy asustados. De esta baba, de esta, nadie tomó muestras, nadie sabe qué se hizo, quién la limpió, de dónde salió, no se sabe, pero eso sí le dan mucho énfasis a esa parte de que está ese fluido, que por ahí la gente, por ahí dice un experto paranormal que fue, dijo que podía ser ectoplasma, pero no creo que haya sido ectoplasma porque no se manifestó tan fuertemente la entidad en esa parte de la casa en ese momento. Si se supone que la entidad estaba asustando a los policías, ¿en qué momento iba a echar un ectoplasma ahí con tanta fuerza? Porque sea como sea, necesita bastante energía. Aunque toda la familia estaba aparentemente asustada y los policías, para que un espíritu deje un ectoplasma, bueno, yo creo que apenas en los cazafantasmas lo he visto. Pero imagínense, ellos dijeron, bueno, es que hay un problema, aquí no hay nada tangible que investigar. Pero hicieron un informe policial donde se dice que es una actividad paranormal, donde se dice que esto es algo sobrenatural, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que este informe policial es un arma de doble filo para saber la realidad de la veracidad de este caso. ¿Por qué? Porque la gente dice que los policías no van a mentir, pero los policías no son perfectos. No van a mentir, pero sí se pueden equivocar. O sea, no van a inventar que el papá le estaba pegando. No van a mentir porque eso no era real, pero pusieron lo que encontraron. Y al ser un informe policial, la gente dijo, oh, wow, es un informe policial. O sea, ¿cuántos informes policiales han salido de que un niño no es agredido por la familia y sí es real? O sea, ellos se equivocan, no son perfectos como ninguno de nosotros. Pero bueno, este informe policial, que en estos días les subo por ahí las hojas del informe policial, dicen que sí, que era una actividad como paranormal, que era algo como sobrenatural, extraño. En la película, los policías encuentran la casa hecha un desastre y a Estefanía en una situación que, bueno, si la ven, yo si el policía hubiera visto eso, yo calculo que no vuelve a hablar en su vida. Pero bueno, este informe, ya les dije, fue súper famoso. Después de todo esto, la familia empezó a ser visitada por periodistas curiosos del tema, investigadores. Obviamente los investigadores paranormales iban a ser los primeros que iban a llegar ahí. Resulta que un investigador llamado Tristán llevó una medium. Y bueno, si lo buscan, van a ver el video, es un poco extraño, porque bueno, ellos empiezan a investigar y dicen, bueno, sí, bueno, a ellos le dijeron, ya Estefanía había muerto, pero resulta que la mamá en algún momento dijo que Estefanía murió en la casa y que por eso el espíritu de Estefanía estaba en la casa. Bueno, posiblemente sí, porque los espíritus no precisamente se quedan donde mueren. Justin todavía está ahí o ya se fue a dormir de miedo. No, aquí estamos todos los valientes. Entonces, se empezó a hacer aquel asunto un burumbum. Aquí viene una pregunta, una cuestión muy grande que yo tengo, que es que si la familia quería proteger la memoria de Estefanía, ¿por qué expuso tanto el caso? ¿Por qué dijo que Estefanía jugó Ouija? Porque eso se prestó para que la gente que dijera que Estefanía era una gótica, que era así medio, ¿verdad? Y sin embargo, ni aun siendo gótica tendría nada que ver con la Ouija, porque no precisamente quiere decir que vaya a jugar con la Ouija siendo gótica. Entonces empezaron a decir que Estefanía era practicante. O sea, la familia dio pie para que la noticia creciera.
y no creciera para bien de la familia, creció para mal, porque ahí se estaba poniendo en duda la reputación de Estefanía, que tenía 14 años cuando jugó Ouija y falleció dos años, un poquito más de tres años después, no, un año después, y todo el asunto se fue dando dos años, un poquito más de tres años después. ¿Por qué la madre dice en todas las entrevistas, asegura? Y ella dice, ustedes no se imaginan, es increíble escuchar a esa señora hablando, porque ella dice, mi hija estaba poseída. A mi hija se le metió el demonio cuando se quebró el vaso y ella jaló el humito y ahí se le metió el bicho. Mi hija veía sombras por toda la casa. Aquí nos tiran los trapos y los chunches y los trastos por todo lado. Ella estaba segura que Estefanía estaba poseída. Como dijo ahora Cris, si mi hija está poseída, ¿por qué rayos no buscó ayuda? Supuestamente solamente fueron al médico, pero bueno, los hermanos dicen, en ningún momento llevaron a... porque también en un documental sale un hermano y dice, no, allá no la llevaron al doctor. Y es donde les digo que sale que, ¿cómo que no la llevaron al doctor si la estaban medicando? Bueno, aquí empiezan a hacer barullo porque dicen, no, esto no está bien. Estefanía jugó Ouija y un año después se murió. Y resulta que la causa decía muerte sospechosa. Y eso fue para que terminara de hacer el boom, ¿verdad? De hacer el boom de la muerte sospechosa, por Dios, algo le pasó a esta mujer, fijo, nadie sabe, se murió por estar poseída, etcétera, etcétera, etcétera. Y les digo así, según lo que yo sé, una persona poseída no se va a morir de la noche a la mañana. Un ente puede que sí se manifieste un tiempo después de haber tenido el contacto, pero no tanto tiempo después. Pero bueno, una gente que llegó a hacer una entrevista dice que cuando iban a filmar el altarcito que le tenía la familia a Estefanía, se bajó la batería, se descargó la batería en un 100%, pusieron otra batería totalmente cargada y pues tampoco, ellos dijeron, bueno, ¿sabe qué? Muchísimas gracias por todo, ya nos vamos porque aquí me estoy muriendo de miedo, y se fueron. Como les dije, muchos especialistas buscaban a la familia y ahí es donde tanto periodistas como especialistas, porque también hay especialistas, y las personas que sabemos un poquito de esto, no es que yo tenga la santa palabra, la santa verdad de todo, porque hay fuentes, de muchos casos hay fuentes diferentes y nada más uno tiene que ponerse las pilas a ver qué caso, qué fuente es más confiable. Y esto, ustedes no se imaginan la gran investigación que terminé haciendo, y yo dije, esto es más grande de lo que yo veo, pero tiene bastante para que nosotros pensemos, porque nosotros, los amantes de lo paranormal, yo no soy escéptica, todo lo contrario, tampoco creo en todo, pero resulta que, como siempre les digo, hay que descartar muchísimas cosas. Y como amante de lo paranormal, tenemos que tener una posición de que no vamos a creer en absolutamente todo lo que nos digan, como aparentemente fueron las cosas, investigar un poquito nunca está de más. Bueno, ya les dije, buscaban a la familia para atender el caso, algunos decían que era para ayudarlo, y en medio del asunto mediático, dieron con el especialista que les contaba, que eran unos investigadores, que era muy famoso en España. De hecho, yo vi que tenía algún otro tipo de videos, el mae muy pro, digamos, como dicen los chicos. Se llamaba Tristan Baker. Entonces, él fue, atendió el caso. Y bueno, él dijo, aquí hay dos espíritus en esta casa. Un espíritu es el de Estefanía, que ella es una niña tranquila. Ella es un alma que está en paz, que no estoy de acuerdo porque por las circunstancias en las que ella murió, no creo que haya muerto en paz, como él dijo, pero bueno. Y por ahí, la señora dijo, ¿sabe qué pasó también? Mi papá se murió unos años antes que Estefanía. Y mi papá se murió bravo conmigo por asuntos económicos y no sé qué. Entonces, el muchacho supuestamente lo canalizó, la medium canalizó al señor, y supuestamente el señor era el que estaba causando todo ese tipo de molestias. Pero si seguimos con eso, ¿qué tiene que ver la Ouija que jugó Estefanía un año antes de morir? Entonces, bueno, ahí vamos. Todo esto se devuelve y uno dice, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Y terrible. Ya después empiezan a salir libros, documentales y la famosísima película Verónica, que fue la que dio el boom a esta historia del caso Vallecas, que en España ya era muy conocido porque
Gracias, Pame. Ya era muy conocido porque es conocido precisamente por ser el caso paranormal con un informe policial que lo respalda. Y como les dije, no es que uno no crea en la policía de España, pero eran humanos. Y ellos actuaron con... Ellos no, siento que no actuaron como policías, sino en ese momento. No, que, no digo que los policías no son seres humanos, pero siento que su mente no estaba como centrada en la perspectiva de un policía, tal vez. También se supone que la familia ya harta al tiempo, a muchos años después, se va del lugar y decían que en alguno de tantas cosas, la mamá dijo que Estefanía, cuando empezó a expresar que tenía ese sentimiento que se iba a morir, ella dijo que si se moría quería una foto de sus padres en con ella para que la acompañaran. La mamá o algún investigador le dice, bueno, Estefanía está brava por eso y por eso ustedes están viviendo situaciones paranormales, vayan y le ponen la foto, supuestamente en algún momento se exhumó el cuerpo, no para hacerle nada más, sino para guardar exclusivamente la foto. No sé qué tan cierto será eso, pero bueno, se maneja eso. Y imagínense que para la familia todavía, supuestamente, en el año 1996 había fenómenos paranormales. Y eso fue, empezó todo a partir de 1991. O sea, fueron bastantes años donde la familia siguió padeciendo fenómenos paranormales. Y yo no entiendo cómo de tantas personas que la visitaron, que supuestamente eran personas que llegaban a ayudar, cómo no la ayudaron en serio. Si había un poltergeist, pudieron haber encontrado la causa de ese poltergeist, que pudo haber sido cualquiera de los hermanos de Estefanía, no precisamente ella o hasta su mamá. Como yo les he hablado anteriormente, un poltergeist, bueno, es cuando todo se mueve solo, como decimos aquí los ticos, todo se mueve solo, se tira, se caen cosas, se prenden luces, se apagan, etcétera, levitan cosas y todo eso. Pero si no es causado, si ya se descartó que no es una entidad demoníaca, que no es un bajo astral, que no es un bicho, que lo que sea, puede ser el estrés extremo que tenga un adolescente, que en esa casa habían varios adolescentes, o una mujer. La mamá de Estefanía. Bueno, se decía que una de las hermanas, Marianela, que ya les voy a contar un poquito más sobre ella porque es un personaje súper importante en este caso y también ustedes me van a dar la conclusión sobre todo esto. Bueno, hasta el momento, todo dice, bueno, pudo haber sido esto, pudo haber sido lo otro, pero bueno. Dice Justin, Inés, en una casa donde se jugó esa vara, a la señora que vive ahí, ay, ay, ay. Saludos, Edward. Ay, mirá, tan perdido que estaba. Saludos a Edward. Es porque la casa, vea, dice, Inés, en una casa donde se jugó esa vara, a la señora que vive ahí dice que ella la soplan en el oído y en el baño se hace un puñito de tierra, lo quita y se vuelve a hacer. Lo extraño es que el juego, el que jugó fue el hijo, no la señora. Y ella la que la atormentan, pero sí jugó en la casa. El detalle jugó en la casa. O sea, como les dije, jugar Ouija y no seguir las reglas, que es empezar y terminar la sesión, cerrar la sesión y el otro montón de condiciones que les comenté al principio, algunas de, está cerrar la sesión, porque si no es como, imagínense en el precio de una llamada a larga distancia que dejen el teléfono descolgado. Así sería el precio de dejar una sesión de Ouija a medio palo. Como buenos ticos hablando, así podría ser. Entonces sí pueden atacar a la familia completa porque porque el portal se abrió y no sabemos qué está pasando y qué está entrando o saliendo de ahí. Y otro detalle muy importante, Estefanía no jugó Ouija en la casa. Súper importante es esto. Si hubo un portal, sí, ella pudo haber quedado, digamos que contaminada de algo, pudo haberse llevado algo, pero el portal no quedó ahí. El portal, en teoría, quedó en el colegio. Supuestamente por ahí se dicen que la maestra unos días después de eso renunció porque se impactó tanto ver la condición de Estefanía, porque la hermana dice que Estefanía se desmayó y después dice que Estefanía estaba en el piso y después dice que estaba sentada así y... Ay, ustedes no se imaginan qué terrible escuchar ese testimonio porque dice una cosa y dice la otra. Y bueno, ya les voy a contar de la famosa Marianela porque es sumamente importante. Bueno, muchos años después se
se empiezan a sacar conclusiones tanto de expertos como de familiares. Conclusiones, versiones y testimonios. Qué susto, muy diferentes. Qué susto me pegaron los gatos. Vamos a ver. A mí me llamó la atención mucho lo del abuelo. Sí, eso. Si ustedes ven ese video, cuando el abuelo aparentemente posee la medium, da taco. Pero se hace mucho drama. Pero en ese tiempo pues se manejaban esas cosas así. Así que no vamos a poner un investigador paranormal de renombre en duda. Pues todos tienen sus técnicas. La verdad. Ya les dije. Yo, por ejemplo, no me voy a ir al cementerio a molestar a nadie. Porque provocar un muerto, uno no sabe que, por ejemplo, en un cementerio no solo hay muertos. Entonces, es un riesgo muy grande, y hay personas que han enfermado por eso. Bueno, entre los testimonios y las situaciones que muchos expertos dieron después está lo siguiente. Muerte sospechosa, que fue algo donde, el video está en YouTube. Busquen caso Vallecas, Tristán, ¿qué era? Bueno, busquen Tristán y va a salir. Este es un video que dura como 2-3 minutos. Hay solamente una toma de esa parte que, como les digo, es sumamente exagerada. Pero sí se siente extraño. Algo que se dijo muchísimo para sobresalir en el caso era que la muerte era sospechosa. Entonces, supuestamente la familia tomó la muerte sospechosa como que no sabían qué era, como que esto está muy extraño, no saben de qué murió Estefanía. Pero resulta que un experto forense dice que se habla de muerte sospechosa cuando muere una persona sana repentinamente o con una muerte súbita. En su autopsia sale que falleció de un edema pulmonar. Sí está la documentación de esto que habla este experto. Un edema pulmonar, que fue lo que les dije, se ahogó en algún fluido cuando estaba teniendo una convulsión, un ataque epiléptico. Acuérdense, por ejemplo, de este chico, Cameron Boyce, que falleció hace poquito de Disney, él falleció de la misma manera. Entonces, aunque la mamá diga, mi hija estaba totalmente sana, y los hermanos al principio decían, no, Verónica, Estefanía, sumamente sana, no, esa chiquita, pero ni una tosecita le salía. Ahora resulta que era súper sana la chiquita. Cuando ustedes ven la foto, ven que ella, a pesar de ser una adolescente, tiene cierto sobrepeso. Entonces imagínense un ataque epiléptico en una persona con un poquito de sobrepeso. Perdón. Entonces sí había causa de muerte. Edema pulmonar. Por el edema pulmonar lo causó. Saludos, Alonso, desde Santa Ana, futuro vecino. Sí había causa de muerte. Bueno, se le hacía creer a la familia. Muchos de los investigadores que llegaron decían que la familia no se podía ir de ahí porque el espíritu o lo que había ahí se iba a ir con ellos, la entidad se iba a ir con ellos. Aquí hay un error, porque si los investigadores supieran exactamente, o la medium, que era la que tal vez no podría fallar, supieran exactamente qué había, sabrían cómo contenerlo, eliminarlo, encapsularlo, etcétera, limpiarlo, quemarlo, botarlo, lo que fuera. Pero nadie, porque Verónica, si se le llama Estefanía, Verónica es el personaje de la película en que se basó esta historia, este caso, y Estefanía era el nombre de la chica en la vida real. ¿Cuántos likes para que salga el fantasma? Ay, no me digan eso, porque después sale un fantasma y nos asustamos todos. Vea que ya salieron los gatos a asustarnos al techo. Entonces se le decía a la familia que no se podían ir de ahí porque el espíritu, eso no pasa en todos los casos, que asustan, o sea, ahora van a ver por qué no se iba a ir con ellos los bichos que salían, los entes y entidades que salían ahí, por qué no se iban a ir con la familia, pero lo vamos a ver más adelantito, ya casi terminando. Después, muchos años después, uno de los hermanos desmiente a la mamá y cuenta que la mamá fue la que lo mandó a lanzar una piedra o algo pesado en la terraza. Y es cierto, cuando los policías estaban haciendo la inspección, no todos estaban juntos en el mismo lugar. Entonces, uno de los hijos cuenta que la mamá los obligó a hacer esto, y ya vamos a ver por qué. Supuestamente, los chicos eran maltratados por la madre, que también, muy importante, era epiléptica.
y la epilepsia son de los tipos de enfermedades que es posible heredar. No al 100%, pero sí es posible. Varios hermanos de Estefanía, ellos estaban cansados de que este caso pues todavía esté vivo. Y me perdonan si me están viendo, no me tiran, no me van a ver. Pero bueno, la idea es desmentir. Ellos querían que Estefanía descansara en paz. Imagínense todavía a esas alturas. La familia hizo el caso tan grande que todavía, tantos años después, se habla de este caso. Si la familia de verdad hubiera querido proteger a Estefanía, no la expone a que la gente diga que ella es una, que ella era una dark rara, que ella era esotérica, que ella usaba la Ouija, que ella hacía sesiones de Ouija, que ella tenía un espíritu. O sea, ¿cómo van a decir eso de su propia hija si lo que tenían que hacer era protegerla? Bueno, punto, se murió y punto final. Salieron fantasmas, ok, llegó el policía y se fue, y hasta ahí debió terminar todo eso. Si de verdad hubieran querido proteger la memoria de la muchacha, así hubiera sido. Los chicos decían que la mamá los sentaba en el sillón y les decían: usted tiene que hacer y decir esto y moverse para allá y jalar esto para acá, etcétera, etcétera. Y dice, algunos parientes querían cobrar, parientes, no los de la familia, no los del núcleo familiar. Querían cobrar por los derechos de la película. Hasta un libro sacó una de las hermanas, que precisamente es esta hermana que les estoy mencionando hace rato, que se llama Marianela, que es muy importante en toda la verdadera historia de Estefanía. Algunos parientes, y no, como les digo, no son los del núcleo familiar. Bueno, resulta que, bueno, al ser un caso abierto, que fue tan público, si el director no utilizó los nombres de las personas, no utilizó la apariencia física, ni lo no ni ni la ni hizo no hizo referencias exactas, no tendrían por qué, siento yo, no tendrían que haberse sentido aludidos, porque supuestamente ¿cómo se llama? Sí, ahora ya vamos por eso, Ingrid. Supuestamente, o sea, no querían nada, como dice Ingrid, siento que quería fama y dinero. Resulta que, bueno, la mamá era muy invitada a programas porque, bueno, decían que en el 90 era un boom lo paranormal, solo que no sabían que en el año 2022 habrían programas exclusivamente también hablando de lo paranormal. Sí, Alonso, a mí me encanta, ya se los he dicho ahí. Ahí está ese. Sí, no fue que ellos sacaron muchísimo dinero. Más bien, a veces hasta más de un investigador paranormal se aprovechó de la familia. Les cobraba para tratar de ayudarles y resulta que lo único que le decían era eso. No, es que mira, hay dos fantasmas aquí. Así, así es más fácil. O sea, a mí me dicen, se murió fulano y sutano, y yo digo, facilísimo. Digo que son los espíritus de ellos, que el espíritu del abuelo era vengativo y malvado, y que el espíritu de Estefanía era puro y transparente, y etcétera, etcétera. O sea, por Dios, en serio, ¿qué clase de investigadores paranormales fueron? Supuestamente ese muchacho Tristán, señor, era de fiar, pero lo que sucedió esa vez puso en tela de duda hasta su misma reputación. Ya les dije, busquen el video para que peguen un sustillo. En el informe, este dato es súper importante, en el informe toxicológico de Estefanía se decía que habían rastros de medicamento que eran recetados a la mamá, porque Estefanía no estaba diagnosticada como epiléptica, pero sí tuvo varias crisis. Porque Estefanía tenía en su organismo medicamento del cual no había sido recetado porque ella no estaba diagnosticada con epilepsia todavía. Todo indica que eran ataques epilépticos lo que ella tenía. Tenía epilepsia, padecía de epilepsia. Pero la mamá dice que ella estaba totalmente sana y que los arranques que le daban a Estefanía eran efectos del demonio que ella tenía dentro, de los espíritus que la querían fulminar. Ya después empiezan a entrevistar a varios de los policías y ellos mismos se desmienten, dicen que vieron una cosa, que vieron otra. Ahí es donde entra en duda lo del famoso póster. Algunos policías en el informe decía una cosa,
Ellos decían que habían llegado y vieron los rasguños. Otros dijeron que el papá dijo que los rasguños pasaron cuando él estaba con la llamada. Otros dijeron que los rasguños ya estaban cuando llegaron. Otros dijeron que rasguñó el papel tapiz y el póster y que había un desastre. Y bueno, se empezaron a desmentir y ya es donde empieza a ver todo sumamente extraño. Hay otra entrevista que se le hace. Ya por muerta la joven, poco les importó. Sí, a mí eso me repugna muchísimo porque yo digo, por Dios, es que en serio. La mamá, los hermanos, bueno, sí, los hermanos ya sí se nota el interés por aclarar un poquito las cosas, pero todo empeora con la publicación del libro de Marianela y vamos a ver por qué. Y ahí es donde vamos a terminar y vamos a sacar todas nuestras humildes conclusiones porque yo estoy así, yo quedé así pf, con todo esto, bueno. Los hermanos de Estefanía hicieron una entrevista, no cobraron por la entrevista, porque ellos decían, como les dije ahorita, ellos decían, yo necesito limpiar el nombre de mi hermana, yo quiero que mi hermana descanse en paz y que se acabe esto de una vez por todas. Ellos en ese momento tenían 16 y 10 años. La hermana esta que les estoy mencionando, Marianela, en ese momento tenía 12 años y supuestamente era la super allegada con pinche hermana de Estefanía. Tras el fallecimiento del padre, todo empezó como a tratar de aclararse un poquito. Entonces decían, primero aclararon muy enfatizados que Estefanía no era practicante de la Ouija. Porque si ustedes ven los videos, que yo no me puedo quedar con el primer video que veo y hay que investigar, hay que meterse a páginas, a noticias, etcétera, etcétera. Hay un video que dice que Estefanía era practicante de la Ouija. Eso es falso. Ella sí padecía de epilepsia, aunque la madre lo negó. Esto lo dijeron los hermanos. Dijo, nunca levitó ni habló idiomas extraños, como dijo la mamá y la famosa hermana Marianela. Ellas confirmaron que Estefanía levitó casi medio metro, creo que fue en la cama, y la hermana por ahí cuenta otra historia que yo les voy a contar ahorita la versión de la hermana, que eso está así, voladísimo. Después, la familia, la mamá de Estefanía decía que ella era sumamente violenta cuando le daban estos ataques. Los hermanos enfatizan que ella nunca fue violenta, todo lo contrario, siempre fue una hermana protectora, era ese tipo de hermana que prácticamente la veían también como una madre. Después, los hermanos dijeron también que confirman que no habían tantas situaciones paranormales. Sí, habían situaciones paranormales en la casa, pero no tenía nada que ver con Estefanía. Su mamá los obligaba a contar esas historias y los sugestionaba que todo era por la muerte de Estefanía y la Ouija. O sea, vean cómo en este caso la mamá es la que manipula todo totalmente. Ella, si ustedes la escuchan en sus no versiones, en sus entrevistas, ella dice, ella cuenta lo del vaso como si ella hubiera estado ahí. Es que un humo y a mi hija se le metió por aquí. A ella se le metió por aquí el demonio. Ella estaba poseída. Mi hija estaba poseída. Y yo digo, por Dios, esa señora no estaba ahí. Y bueno, ella cuenta todo como si hubiera estado ahí totalmente. Es increíble, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo fue que la gente se dejó engañar? Porque se nota a leguas que miente la señora. Pero bueno, la famosa puerta del ropero, armario o en la anaquel este de la comida. Los hermanos confirman, esos dos hermanos que les dije, que por cierto se llamaban Maximiliano y Ricardo, que en ese tiempo, como les dije, tenían 16 y 10 años, eran cinco hermanos. Él dice que se abrió el ropero. Uy, qué susto, sonó algo en el techo, casi me muero. Que el ropero se abrió de manera accidental porque habían manipulado unos álbumes de fotos y asuntos de la noticia de Estefanía y que se vinieron abajo y todo se cayó y se abrieron las puertas de golpe. Espero que no se hayan asustado como yo. Y casi me sale corazón. Después, confirman también que las dichosas babas o el ectoplasma, como menciona alguno de los investigadores paranormales, no era nada más que un puré de papilla de uno de los hermanos menores, del hermano menor prácticamente. Después dicen que el crucifijo y el Cristo no se voltearon así de manera tan tan del exorcista, sino que nada más se cayó. Pudo haber sido el viento, pudo haber sido la puerta que abrieron, pero no fue nada paranormal. El sonido en la terraza, ahí confirmaron que
fue provocado por una piedra y los policías no se percataron. Estaban tan sorprendidos con lo que estaban tratando de digerir que no se percataron que uno de los chicos no estaba y pudo haber provocado el sonido. El inspector, como les dije también, cambió su versión varias veces y además los niños. O sea, imagínense como cuando la mamá les decía al chiquito, vea, usted, si viene el polaco, usted le dice, mi mamá no está. Entonces el chiquito salía y dice mi mamá que no está. Dice mi mamá que se está bañando. Dice mi mamá, o sea, ellos van a cambiar las versiones porque son niños. No se puede utilizar un niño para eso, no se puede. Entonces eso fue algo que afectó muchísimo, pero ellos lo dijeron muchos años después. No sé por qué después de la muerte del papá, aparentemente la señora todavía está viva, entonces imagínense. Esta entrevista que hicieron los hermanos no fue monetizada. Ellos dijeron, necesito hablar con alguien y hablemos de esta vara ya, porque ellos sí siento que quisieron como parar eso todo ahí. Tal vez dijeron, bueno, sea cierto o no lo que ellos dijeron, con esto muy posiblemente ahí hubiera muerto el asunto de Estefanía. Pero algo revivió este caso y no fue precisamente la película. Hablando un poquito sobre la mamá de Estefanía, porque además hasta en algún momento le hicieron algún estudio, creo que eran psicológicos, se dice que ella era la única que respondía y atendía a la prensa y a los expertos. Sí, dice Carmen que quería hacer su agosto. Dice, ah, bueno, vamos a ver. Dice Ingrid, siento que la mamá no estaba bien de la mente, seguro le daba a Estefanía medicamentos a ella, ya que padecían de lo mismo y la obligaba a tomarlo. Ella, como no quería a Estefanía, y el papel del papá, ¿dónde quedó? No sabemos. Ese hombre, como les digo, él no era el que atendía a la gente. Ese señor fue el que, en lo que se nombra el papá, solamente es que él fue el que llamó a la policía en varias ocasiones. Entonces, imagínense, ¿verdad? Y en todo esto, hablando de la madre también veía cosas aún antes de casarse, porque ella estaba tomando ese medicamento, vamos a ver si lo puedo decir, uy, porque todo suena, carbamazepinal se llamaba el medicamento, ella lo tomaba desde que era joven, y ella también tenía episodios extraños como de alucinaciones, que es típico de la epilepsia y ya vamos a verlo. El sobrepeso de Estefanía pudo haber dado un punto más para el estrés de ella. Si la mamá la estaba presionando con alguna situación y ella siendo epiléptica, teniendo sobrepeso, pues estaba cargándose un poquito más y pues tal vez el cuerpo no resistió. Yo siento que sí manipulaba al esposo porque él no tiene, o sea, de lo que menos se habla es de ese señor. Yo creo que por eso en la película omiten al mae totalmente. Después dicen que en el 2018 un compañero de Estefanía sonó, contó que la profesora cuando entró el vaso se cayó al suelo y ella se fue. Ella no tocó nada, no rompió nada, no dijo nada. ¿Qué suena? Oigo, ¿verdad? Ahora, hablando de la epilepsia, investigue un poquitito también sobre la epilepsia porque cuando la hermana cuenta su historia, ustedes escuchan los relatos de la familia y, por ejemplo, la hermana decía, es que Estefanía se quedaba ida así. Y no se acordaba que se quedaba así. Es que Estefanía convulsionaba y ella sacaba babas y trataba y decía cosas extrañas y hablaba en 3 idiomas. Una chiquita de 2 años va a saber qué idioma está hablando. No, ¿verdad? Bueno, no sé que sea una eminencia de niña, pero no dijeron que ninguno era superdotado, así que bueno. Resulta que entre los síntomas de la epilepsia están las convulsiones, la pérdida de conocimiento, babas o babeo, y desorientación y letargo, que es eso que les estaba explicando que le daba a Estefanía. Hay un tipo de epilepsia que es como parcial, que es como un mini ataque de epilepsia lo que le da a la persona, y esta persona lo que se ve es que tiene ausencias, tiene momentos de ausencias, y en estas ausencias tiene una mirada fija,
Parpadea muy ocasionalmente, chupetea, hace como así, pero está ida la persona, pierde el sentido, pero no se desmaya, ni babea, ni convulsiona. Vuelve en sí, pero no sabe qué fue lo que acaba de pasar. No recuerda nada de lo que le hablaron y que sucedió en ese preciso momento. Ese es un tipo de epilepsia. Y en ambos casos, fuera el otro que son convulsiones o el parcial, Estefanía presentaba todas esas cosas. La epilepsia puede ser pues causada por algún accidente, por alguna lesión cerebral, pero también pueden ser que ya lo trae la persona, por problemas en el embarazo, en el parto, por asunto genético, por alguna infección durante el embarazo, que pues una infección durante el embarazo, lo peligroso es que puede dañar el sistema nervioso central del bebé, y esto es lo que hace eso es lo que termina haciendo epilepsia en el resto de su vida, en el resto de la vida del niño. Los fármacos depende, porque depende, como les digo, si hay varios tipos de epilepsia o la frecuencia con que esa persona tiene los ataques, etcétera, etcétera. Los fármacos pueden ser dos o tres diferentes, pero dependiendo del tipo de persona, la edad, etcétera, etcétera. Y a veces se puede quitar la epilepsia con algún tipo de cirugía, pero supuestamente a Estefanía la vieron un montón de médicos y ella no tenía nada de esto. ¿Cómo un médico no se iba a dar cuenta de eso? Si a uno investigando uno dice, solo conocí a una persona con epilepsia, y yo cuando empecé a investigar más sobre lo que le sucedió a Estefanía, realmente yo dije, por Dios, por esta chiquita es epiléptica, si yo no me equivoco, desde el principio, o sea. Y de verdad me puse a investigar y bueno, entre síntomas están cambios. Estos cambios hablan de explosividad, problemas con la comida, comportamientos extraños y problemas de memoria. Por ahí en varios de los casos, los hermanos se contradicen al principio porque decían que ella era muy violenta, que ella casi que los atacaba, que ella casi que se les quería tirar encima, pero resulta que después todos concuerdan con que ella era un pan de Dios que no molestaba, pero si hubiera tenido algún tipo de episodio, sí concuerda con el diagnóstico que sí es posible que hubiera tenido. Además, si decían que la golpean, los epilépticos también, porque si aquí por aquí alguien que sepa no me desmienta, ¿verdad? O me aclara si estoy bien o mal, que tiene movimientos involuntarios de brazos y piernas. Eso puede suceder durante la convulsión y como vimos ahora hay dos tipos de convulsión, la más violenta y la otra. Puede tener alucinaciones auditivas, olfativas o visuales. Estefanía decía que ella veía sombras, que ella veía monjes y monjas, que ella escuchaba que la llamaban, que ella veía cosas alrededor del cuarto, la famosa sombra que se arrastraba, que al final toda la familia la terminó viendo también, las actitudes extrañas en su comportamiento, irritabilidad, agresividad, pánico, miedo, amnesia y confusión. Casi que les estoy diciendo todas las cosas que pasó esta muchacha antes de fallecer. Y definitivamente, o sea, a mí nadie me quita que esta niña murió de un ataque epiléptico, lo que llaman muerte súbita, porque ella no sabía lo que se estaba pasando. No se sabe si de verdad, supuestamente, bueno, adelantándome un poquito, la hermana tuvo el expediente y ella dijo, bueno, no, es que ella no tenía epilepsia, punto. Ella dice y dice y dice que ella no tenía epilepsia. Entre los testimonios de personas con epilepsia, ellos dicen que tienen una sensación de que el cuerpo no es de ellos, que les dan mareos, dolor de cabeza, que son cosas que la familia decía que sentía ella. Por ejemplo, a la noche antes de morir, ella sentía dolor de cabeza, mareos, se sintió mal y se acostó, se recostó. Y a ratos pues tienen alguna euforia o alegría espontánea, rara, y ella siente presión en la cabeza y está ausente mentalmente. La hermana siempre decía que ella estaba... o la familia decía que ella siempre estaba en un trance y que a veces en ese trance se reía extraña y todo, pero como les digo, a mí todo me huele a una persona con epilepsia. Ahora, esta parte, no se me duerman porque es un poquito larga, bueno, es el testimonio de la hermana. Resulta que, bueno, los hermanos trataron de desmentir todas estas cosas, supuestamente hasta una demanda de la mamá para que por favor la desmintieran y quitaran ese asunto de que
de que ella les agredía y que eso es mentira. Bueno, supuestamente hasta fueron a juicio y ellos ahí se retractaron. Bueno, fue un alboroto que son asuntos familiares prácticamente, pero el testimonio de María, de Marianela es voladísimo, voladísimo, y vamos a ver por qué. Bueno, primero que nada, ella no escribe un libro, escribe un libro, una segunda edición, y tiene otro libro pendiente. Si ella también quiere, como ella dice, si ella también quiere que su hermana descanse en paz y que esté tranquila y que dejen de estar diciendo que su hermana es una enferma o una satánica, como ve la gente que juega la Ouija, etcétera, ¿por qué ella no dejó todo ahí? Díganme ustedes si no, o sea, yo digo, pucha, se murió mi hermana, murió en una situación extraña, si yo me quedo callada, esto muere aquí, pero no, ella sigue y sigue y da entrevistas y da entrevistas y resulta que el libro, si ahora es famosísima la mujer, entonces, si la mamá en algún momento lucró dando entrevistas a todos los canales y programas paranormales de radio, etcétera, etcétera, imagínense en la hermana cuánto habrá lucrado o está lucrando. Ella dice que no, pero bueno, si por A por B la ve y me pega una carajeada, pues eso es lo que yo pienso. Si uno se expone a y cuenta su versión, pues no quiere decir que todo el mundo se va a tragar esa versión, ¿verdad? Está la opinión personal de cada persona, valga la redundancia. Pero bueno, el testimonio de Marianela es así. Ella dice que, bueno, en ese momento ya tenía 12 años cuando todo sucedió y ella dice: a los 11 años, su hermana se reunió con un grupo de chicos del colegio que no eran sus amigos y que ellos habían hecho una ouija. Aquí hay algo que varía un poquito. Se dijo que Estefanía era la dueña de la ouija o la creadora de la ouija y ella, aquí es algo muy raro porque ella ahorita va a decir que la profesora quiebra la tabla, pero estamos hablando que era una ouija de cartón, que la rompe. La mamá dice que la rompe en muchos de los de las entrevistas. Entonces ya aquí hay algo chueco. Supuestamente la hermana era la que estaba afuera. Esta la hermana que estaba afuera cuando todo sucedió. Entonces dice que no eran amigos, ellos habían hecho la ouija y que ellos sí habían practicado la ouija como juego, pero Estefanía no. Esto fue en la biblioteca del colegio, por ahí se dice también que fue en un baño, pero fue en la biblioteca. Y que ella se quedó afuera a vigilar. Esta mujer, esta hermana de Estefanía, dice que a ella le sucedió cuánta cosa ha habido y por haber, que ella sufrió un montón, que ella la atacaron un montón, que, bueno, vamos a ver, y es increíble. Dice que Marianela no vio lo que ocurrió, pero según ella, su hermana gritaba, o sea, los gritos de su hermana se oían desde afuera, pidiendo que la sacaran de ahí. Después de ahí, cuenta Marianela que hubo un silencio. Y en ese momento iba un profesor hacia la biblioteca, la profesora, hasta supuestamente con el director, que Marianela cuenta que eso no se contó hasta nada más que en el libro. Exclusivamente guardó ese dato para un libro futuro. O sea, a los 12 años ella dijo: no voy a contar eso para que mis papás no se asusten y crean que yo me voy a morir como Estefanía. Pero resulta que no quiero proteger a mis papás, que no tengan una mala experiencia ni un mal recuerdo de Estefanía, pero voy a contarlo en mi libro, claro, que lo sepa todo el mundo. Qué ilógico, ¿verdad? Ella cuenta que cuando ella se iba a dirigir a la biblioteca, porque sí, yo dije, pero ella dice, esta mujer estaba echando aguas, ¿por qué no avisó? Entonces ella dice que ella sintió una fuerza extraña que la sostenía de la cintura, que la levantó y la tiró al piso y que hasta la profesora se asustó. Que trataron de abrir la puerta, que a pesar no, que a pesar de que no estaba con seguro, costó abrirla. Y que supuestamente en la biblioteca, que eso solamente ella lo dice entre todos los testimonios que escuché, o tal vez la mamá lo dice después y lo cambia, etcétera. Pero ella dice que se oían gritos, que se oían los muebles arrastrarse, que el director iba con la maestra, que la puerta no abría y que un momento a otro hubo un silencio. Y después de eso, la puerta se abrió sola. Súper dramático suena eso. Pero bueno, tal vez ni siquiera pudieron conectar con ningún tipo de entidad. Y yo no sé, esta muchacha tiene demasiada imaginación. O vamos a ver también qué puede ser. Dice que ella cuenta que su hermana, al principio dice que cuando ella entra, después del guamazo que se llevó, entra, logra entrar así. La Mujer Maravilla se cayó, se golpeó y entró corriendo a ver a la hermana.
Y ella primero dice que estaba casi inconsciente. Después dice que la hermana estaba pegando gritos. Después dice que la profesora rompió la tabla. En otra dice que la quebró. Porque ya les dije, eso fue en España. En Vallecas, España, Mel. Y bueno, en esta parte, vamos a ver. Explíquenme ustedes si se supone que el vaso, digamos que está la ouija, aquí usando hojas recicladas. Yo uso las hojas de las, ¿cómo se llamaba esto? De los trabajos autónomos, de las guías de trabajo autónomo del año pasado, todavía las estoy reciclando. Necesito patrocinadores de hojas blancas y candelas. Gasto muchas candelas. Si alguien me quiere regalar candelas, bienvenidas sean todas. Bueno, se supone que la profesora entró violentamente, como cuenta la mamá, como cuentan los hermanos, como cuenta la hermana en una versión, pero resulta que en su versión, cuando la entrevistan, ella cambia la versión. Y ella dice que era un vaso, digamos que es este vaso, que el vaso reventó. ¿En qué momento, díganme ustedes, no se iba a quebrar el vaso si la maestra jaló la ouija? Nadie dijo que la maestra quitó el vasito de la ouija y cogió la chuncha y lo rompió. No, el vaso se quebró, por supuesto, porque la maestra les arrebató la ouija, siendo tabla, siendo un cartón, etcétera. El vaso se iba a quebrar. Ella no dijo, permiso, voy a quitar esto para que no se quiebre, no. Pero Marianela y la mamá, nadie más, porque la maestra no dio testimonio a nada más que la boleta que le hicieron, dice la hermana y la mamá, y un hermano dicen, no, es que ella aspiró, el vaso se reventó y ella aspiró un humo y a partir de ahí ya estaba endemoniada. Es que así, tienen que escucharlas. Buenas noches, saludos desde Aguasarcas. Por fin logré ver el en vivo. ¿De qué trata hoy, Alexander? Estamos hablando del caso Vallecas o el famoso caso de la película de Verónica de Netflix. Y si no lo sabe, pues aquí lo aprendemos. Ah, bueno, entonces les estaba diciendo eso, les estaba explicando un corte comercial, ¿verdad? Ya les dije, me pueden mandar velas. Y hojas blancas por doquier, porque gasto mucho. Bueno, además cuenta esta muchacha que, bueno, como les dije, primero dice, mi hermana estaba asustada pegando gritos, después dice que estaba inconsciente sin la silla, después dice que estaba acostada en el piso y la maestra la levantó y la sentó en unas bancas del pasillo. Ustedes no se imaginan, o sea, ahí sucedió de todo. El asunto del vaso, dice que la hermana tosió cuando entró ese famoso humo, y que bueno, que los muebles estaban revueltos por toda la biblioteca. Entonces imagínense el desmadre que había ahí. Después ella dice, vean, de verdad, es que tienen que escucharla. Ella dice, es que mi hermana estaba así como inconsciente, y después dice que está en el pasillo, y después dice que está en el suelo, y después dice que está inconsciente, y después dice que está pegando gritos. O sea, a mí me desesperó escuchar a esa muchacha hablando. Y yo, por Dios, que se ponga de acuerdo. Tenía 12 años, a los 12 años tiene buena memoria. Recuerda cosas. Si hubiera tenido 5 o 6 años, yo digo, ok, ahí puede diferir una que otra cosa, pero precisamente por eso los otros hermanos no hablaban, porque ellos no recuerdan cosas. Ahí fue cuando llamaron a los papás, fue regañada, castigada. Un año después, la hermana dice, esto meramente, así textualmente la versión de la hermana. Un año después, donde aparentemente Estefanía tenía 17 años, cuando se supone que usó la ouija, tenía 14, así que me explican ustedes, estos cálculos matemáticos no calzan. Ya ella tenía novio, Estefanía, y dice que ella y su hermana, porque resulta que la autora de este libro, ella era la compinche de Estefanía, y precisamente era la que dormía con Estefanía, y precisamente era la única persona que veía las mismas cosas que Estefanía. Conveniente, ¿no? ¿Verdad? Comenzaron, ellas decían que veían una virgen en la pared y que cuando ellas dormían, como ellas dormían en el mismo cuarto y la hermana por A o por B salía, cuando el papá salía a trabajar muy de madrugada, los hermanos se turnaban para irse a pasar con la mamá. Todos hicimos eso en algún momento de la vida. Bueno, ella que decía que cuando a Estefanía le tocaba dormir con la mamá en la madrugada, la virgen que estaba ahí lloraba. Después, decía que Estefanía le decía que no, que tranquila, que la virgen era buena, pero que no le iba a hacer nada. Después decía que la famosa sombra esa que se arrastraba, se le subió a la cama varias veces porque era tan unida. Sí es posible que haya una unión así entre hermanas, pero es que ella exagera que Estefanía era solo para ella, y para ella, y para ella, y para ella. Vieran qué egoísmo más grande tiene esa muchacha en este libro.
La famosa sombra que se arrastraba, ella dijo que veía un niño vestido antiguo y una niña de ropa sucia. Ok, cuando ella dice esto, yo llego a la conclusión con respecto a la hermana de Estefanía, que ella era sensible a varias cosas, porque entre lo que ve Estefanía no se dice nada de un niño y Estefanía nunca habló, nunca dijo nada, nunca dio una declaración. Porque todas las declaraciones fueron después de la muerte de ella. Sí, esa Marianela, ay, Dios mío. Ya les dije, si me llega a oír, me va a pegar una. Que ya les dije, me desollan aquí, pero bueno. Ya les dije, si ella expone el caso, yo opino y yo soy libre de opinar. No me va a meter una bronca, no, mentira. Ah, bueno, dice que la noche, antitos de que Estefanía se escocherara ya del todo. Ella, en la noche, Estefanía estaba cocinando porque le gustaba mucho cocinar y los hermanos dicen que más bien la mamá la agarraba como de chacha porque Estefanía era la que hacía todo y era como la mamá, pero la mamá dice que no, que Dios libre, que etcétera, etcétera, pero bueno, por algo agarraron la idea en la película, ¿verdad? Que ella sintió un bicho que se le subió y que pues, supuestamente, según Marianela, la hermana, fue ahí donde empezó a hablar tres idiomas. Ya les dije, un niño de 12 años no puede distinguir que habla tres idiomas. Ella recordó que eran tres idiomas, que decía que uno era romano, que ahí por ahí dijo una persona que dijo, yo no sabía que existía un idioma romano, pero bueno, que después de eso quedaba en trance, que siempre le hacía cara de maldad y gestos extraños, que me recordó mucho el video de la médium, eso fue lo que yo me imaginé cuando ella decía eso. Dice, la llevaron al doctor. Y no hubo nada, súper sana, en serio, ella dice súper sana. Ella dice que llevaron a Estefanía al médico. Un hermano dice en una entrevista que a Estefanía nunca la llevaron al doctor, excepto la noche que murió. Ok, ya aquí tenemos montones de contradicciones. Decían que el juguete, la bola que pasaba de pasillo a pasillo era movido por una niña que Marianela veía y Estefanía también, y que tarareaba una canción que se le empezó a pegar a ellas de pura casualidad. Después dice Marianela que no volvió a ver a la niña después de que una noche empezó a escuchar gruñidos. Dice, cuando mi hermana estaba en trance, no recordaba. Una vez le dijo a su mamá que iba a morir antes que ella y le describió que veía un pasillo con personas al fondo que la llamaban, que supuestamente al principio decían que eran sombras, pero Marianela dice que eran espíritus de fallecidos, de parientes fallecidos. Eso solamente ella lo dice, porque la mamá decía, veía sombras, veía monjas, etc. Y supuestamente Estefanía dijo que cuando ella iba a morir, para que supieran que fuera ella iba a dar tres golpes y ya. Entonces dice Marianela, y bueno, no sé si la mamá, pero dice Marianela que sí, que a veces ella escuchaba esos famosos tres golpes, pero que solo ella. O sea, yo entiendo que el libro, ella, como dice ella, yo no soy escritora, soy autora del libro, pero vieran qué cosa como exagera todo, es que tienen que oírla. Dice que los ataques de Estefanía eran, los ataques que le daban a Estefanía, siempre ella era la que los presenciaba. Ella una vez la miró cómo cayó al suelo y le evitó medio metro, y ahí fue donde también se le hizo una mirada malvada y una risa malévola. Ella gritó y su madre llegó a ver qué había ocurrido, pero supuestamente ella, Marianela, no contó nada. Pero la mamá sí dice, en algún momento en los años 90, la mamá sí habla que Estefanía le evitó. Entonces quiere decir que ella sí le contó, o sí presenció, o se pusieron de acuerdo que Estefanía había levitado. En la casa habla Marianela, la mamá dijo que sí, que volaban trastos, vasos se quebraban, qué casualidad que fueran vasos, como lo que le pasó a Estefanía, pero la hermana, como les estoy diciendo que ella exagera todo a mil, porque eso es lo que yo siento, ella dice que volaban cuchillos, platos, vasos y explotaban, y que un día Estefanía, que tuvo un episodio en el baño, se puso mal como un perro rabioso, el famoso día que ella dijo que se iba a morir y antes de eso se puso como un perro rabioso, precisamente eso lo presenció Marianela, nada más ella. Fue en la noche que Estefanía murió, la mamá dijo que ella ese día estaba rara, que dijo que se iba a morir, que cenó, se sintió mal, se acostó, le dio el ataque y falleció. Pero
La hermana dijo que Estefanía fue donde su novio, cenó y se acostó, y que en medio de la noche despertó, se despertó con un gruñido. Vea, quedamos poquitos, ya todos, una de dos, están aburridos, dormidos o cansados, pero aquí quedan solo los valientes. ¿Dónde veo a Justin? Aquí. Gracias. Voy a revisar, Alexander. Alexander, vamos a ver los comentarios. Ok. Resulta que esa noche, pues después de eso, Estefanía convulsionó y si tuvo un ataque epiléptico, sí pudo haber botado espuma por la boca, porque literalmente botan espuma los epilépticos durante un ataque, y eso sé que es cierto porque lo presencié. Entonces la espuma no era como de perro rabioso, ni estaba gruñendo, mujer de Dios, estaba ahogando a esa muchacha con su propia saliva. Pero bueno, Marianela dice que no, que estaba poseída, y la mamá también. Ella cuenta que su madre reconoció, ella dice, entre medio de toda la historia, como le digo, ella es demasiado creativa, pero ella dice que Marianela fue llevada al cuarto de los papás. Hace un paréntesis y dice, es que mi mamá se encontró dos imágenes en la calle, una de Jesús y una de María. A pesar de que no eran creyentes, ella recogió las imagencitas, les puso una florecita y se las puso en el cuarto. Y dice esta muchacha, Marianela, que cuando trasladaron a Estefanía a la habitación, a Estefanía se le empezaron a llenar de ampollas la cara. Le empezaron a salir llagas o ampollas en la cara, nada más imagínense en qué nivel, ¿verdad? Y que la mamá rompió las imágenes, dijo que eso era por culpa de ellas, y bueno, me sonó así como súper súper dramático, pero bueno. Ella, como buena hermana que fue para que su hermana descansara en paz, dice que ella pidió el expediente médico de su hermana, y que supuestamente el forense no supo la causa de la muerte de su hermana, que en su vida había atendido un caso así, pero él lo único que pudo poner fue muerte sospechosa, porque él no sabía. En sus años de estudio en la universidad se fueron al carajo, porque resulta que el señor no supo, según la hermana, no supo nada, que por qué murió esta muchacha. Una causa totalmente extraña y desconocida. La familia dice, esta muchacha dice que después de la muerte se escuchaban gritos, golpes, voces pidiendo ayuda, veían sombras arrastrarse, las monjas y los monjes, los famosos monjas y monjes. ¿Dónde está Justin? Ahí están, vamos a ver, despiértese, ya vamos a terminar. Sí, ya vamos a terminar, yo sabía que hoy se me iba a hacer largo, pero es que, wow, tenía demasiados datos de este caso. Ya después habla del famoso sillón de que cogieron un sillón grande y una mesa de mármol que era súper pesadísima para bloquear la entrada de una de las salas donde estaba habiendo una actividad paranormal, y que los corrieron. Eso lo cuenta el papá en algún momento que habla el pobrecito, y en la llamada que hace la policía él cuenta que se le corrieron esos muebles. Y bueno, que ella dice que nadie les dijo que llamaron un cura, pero resulta que también dice que la policía no llegaba porque ellos decían que mejor llamaran a un cura para este tipo de casos. Entonces ella dice, a nadie se le ocurrió llevar un cura para ver todas esas cosas, aún sabiendo que Estefanía había usado la Ouija después de la muerte de Estefanía, ni durante los eventos paranormales. A nadie se le ocurrió decirles que llevara un cura, a ninguno. A pesar de que ella dijo también que la policía les dijo que mejor llamaran a un cura para que atendiera el caso, pero bueno, en fin. También dice ella que a un amigo de Estefanía levitó en una de las sillas y que también se puso así medio extraño y sombrío con esa risa macabra, etc. También dijo Marianela que ella, pobrecita, sufrió bullying. De hecho, fueron todos los hermanos, sufrieron bullying porque, como dijeron que Estefanía había jugado con la Ouija, veían a Estefanía como una loca que se había muerto, como una loca esotérica, satánica, gótica, que había jugado con la Ouija y se murió por eso. Y resulta que ella, pues hablando entre sus cosas, cuenta que se dieron cuenta que en unos datos sobre Vallecas es como decirle la zona, tal vez como decir San Blas, Paraíso, etcétera. Ella cuenta que supuestamente en ese edificio fue un monasterio o una cosa así, y que ahí en ese monasterio habían ejecutado unos monjes y unas monjas. Entonces, díganme ustedes si el hecho que vieran fantasmas de monjes y monjas no era casualidad. Tal vez sí. Y bueno, finalmente ella hasta se toma el atrevimiento de hablar de lo que sucedió con el novio de Estefanía, que supuestamente ella dice que quedó muy mal de la cabeza, pero bueno,
Siento que Marianela se toma muchas libertades y ella dice que no pudieron, supuestamente la familia, una no sé qué parte de la familia, siento que la que la estaba apoyando a ella de casualidad con los libros, porque tiene 3 libros y yo creo que hasta más cosas, ahí está metida como en un grupo de ayuda, porque, bueno, ya terminando, para ir cerrando. En mi propia conclusión es la siguiente. Bueno, definitivamente Estefanía sí tenía epilepsia. No hay manera que no sea así. Segundo, la mamá definitivamente creó un show mediático porque en unos estudios que a ella le hicieron, se habla que ella tiene un trastorno de personalidad y además son de las personas que hacen cosas para llamar la atención. Pero por ella misma. O sea, no sé cómo se llama ese tipo de persona, pero son personas que les gusta llamar la atención, pero usan a otras personas para llamar la atención porque no son capaces de hacerlos por ellos mismos. Eso descubrieron en un análisis psicológico que le hicieron a la mamá y otras cosas ahí, pero bueno, lo que más tiene que ver con el caso es eso. Bueno, como les dije, siento que la mamá, no sé por qué quiso inventar todo, porque como les digo, uno por amor a un familiar, a un hijo, jamás lo va a exponer a que lo vean y lo tachen el resto de su vida como me van a disculpar la palabra, como la estúpida tonta que jugó con la Ouija y murió poseída. No podría yo exponer a un hijo a que la juzguen de esa manera. Pero ella provocó todo eso. Ella fue a todos los programas que pudo y recibió a todos los periodistas que pudo y a todos los investigadores que pudo porque ella necesitaba que todo el mundo se diera cuenta. Y los hermanos, los hermanos varones, por lo menos los dos que tenían edades parecidas a Estefanía, fueron los que dijeron, no, es que esto no fue así. Pero bueno, la muchacha, esta mujer, Marianela, lo que ella diga, pues ella dice que como hay un informe policial verídico, el caso es cierto. Todo lo que ella dice es cierto. Pero en este caso, si el informe policial fuera cierto, todos los eventos paranormales que vivieron, pues sería solamente eso, lo que tiene veracidad porque tiene un documento que lo respalda, no el resto de las historias. Pero bueno, como les digo, bueno, este caso se vio por encima hace muchísimos meses, pero llegó a mí una información que yo dije, wow, pero ¿qué fue lo que sucedió aquí entonces? En la película, que es, como les dije, es muy buena. El final es muy trágico, es muy triste. En la vida real fue igual de trágico. Pero lo que más me da tristeza en la vida real es cómo utilizan la memoria de Estefanía. Y la muchacha dice, es que yo quiero dar mi versión porque se llama mi verdad del caso Vallecas. Entonces, ¿por qué ella no dijo mi verdad de Marianela Gutiérrez Lázaro? Y ella cuenta todas las historias paranormales que le han sucedido a ella. Pero ella tiene que tocar y embarrar siempre la memoria y las cosas que aparentemente su hermana veía, fuera por enfermedad o fuera porque de verdad asustaban, porque sí, entre tanto, 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 tanto que habló la familia, yo siento que sí había una actividad paranormal en la casa, pero no tenía que ver con la muerte de Estefanía. La actividad paranormal pudo haber sido muchísimo antes de que Estefanía jugara Ouija o usara Ouija. Y no sabemos hasta dónde llegaron usando la Ouija, no sabemos en qué momento la profesora los pescó, si habían iniciado la sesión, si no la habían terminado, eso nunca se supo, si habían logrado contactar a nadie, no se supo. Entonces, como les dije, o sea, tanto la hermana como la mamá, en mi opinión, montaron todo, pero la hermana pues sacó más provecho porque todavía a estas alturas ella es conocida por eso. Si ella no quería, si ella quería dar su experiencia, por ejemplo, mi familia, todos vivimos un montón de sustos allá todavía grandes en la casa de mis papás. Entonces es como que yo escriba un libro contando las historias, como lo que si han visto Hill House es el mismo caso. Contando un libro con todas las historias de mi familia, entonces yo digo que mi hermana menor estaba más loca, entonces ella veía más cosas. Pero yo estoy lucrando por eso y soy yo la que estoy ganando por eso. Entonces no tiene sentido. O sea, como les dije, esa es mi conclusión y me impacta muchísimo cómo utilizaron a esta muchacha que yo espero que haya descansado y me voy a dedicar a averiguarlo. Espero que haya descansado, pero lo dudo mucho porque, por ejemplo, hoy hablamos de ella y lo hice con todo respeto porque
porque cuando son casos donde involucra una muerte, y más una muerte como esta, que está todo en tela de duda, pues uno lo hace con todo respeto. Al contrario, la idea de este programa fue ver que Estefanía no era la loca gótica que muchos pensaban. Entonces, aunque los góticos no son como lo tachan así, pero bueno, es lo que la gente, las etiquetas que la gente pone. Entonces me parece importante aportar un poquito a este caso, así humildemente, aportar un poquito de este caso y juntar toda esta información que, como les dije, me llegó y me pareció súper importante, porque yo amo lo paranormal, lo terrorífico, lo espantoso, pero siempre estoy a favor de la verdad, del origen de las cosas, el origen verdadero de las cosas. Entonces, me pareció interesante y ustedes no se imaginan, tengo media enciclopedia solamente de este caso, pero valió la pena porque, bueno, esta muchacha Marianela hizo su verdad y la mamá tuvo su momento y ella contó su versión y los hermanos y la hermana y el papá, bueno, yo creo que nunca dijo nada, era mantequilla, pero los policías dieron su versión. El doctor, el médico nunca habló en público ni nada, pero según la hermana, pues eso era lo que decía, que en su carrera nunca, ya está retirado el señor, pero que en su carrera nunca había visto un caso tan extraño, que nunca había tenido una causa de muerte. Cuando se sabe que Estefanía sí tenía, por lo menos no estaba diagnosticada con epilepsia, pero sí tenía todos los síntomas de epilepsia. Es una injusticia que usaran una muchacha enferma físicamente para lucrar, y sabemos que no es ni el primero ni el último caso que pasa. Más triste aún, sabiendo que ya falleció, que ya no puede decir, mira, eso no es cierto, mira, eso es cierto, no puede, no puede. Pero bueno, ya les dije, para eso estamos las personas que amamos la verdad, amamos lo paranormal, pero amamos la verdad. Y la película es muy buena, a mí me gusta, yo esa película la veo, se los juro que la veo a cada rato, porque es buena. Cuando alguien no ha visto una película de terror, yo pongo a Verónica porque no es que es tan light, porque sí tiene sus momentos y da taquillo y todo, y el final, el desenlace es muy bueno, por eso les digo, ni siquiera se asemeja al caso real. Estefanía tenía cinco hermanos, ahí salen tres, los nombres no concuerdan, entonces la muchacha esta no, ella dice que ella lo que le da es pena ver cómo, oigan, oigan nada más las palabras de esta criatura. Ella dice que lo que le da es pena ver cómo utilizan a la hermana para lucrar en el cine. Y yo, sí, el caso, eso estaba pensando, es un caso parecido. La mamá y la hermana, sí, Marianela, pues ella, yo como les digo, yo siento que ella sí vio cosas en su niñez, porque yo siento que sí asustaban en esa casa, pero no eran alucinaciones de Estefanía. Siento que Marianela sí es una persona sensible, definitivamente. Ella por eso presenció, si esto fuera cierto, ella presenció más cosas porque ella tenía ese don. Y todavía en la actualidad ella está en un grupo como de investigación y ayuda a las personas. Algo como lo que hace uno que ve un caso y le dice, no, mira, es esto, etcétera. Entonces, bueno, ella sí tiene un don. Ella sí tiene un don, pero siguiendo un poquito como de la hermana para poder hacerlo. No, no siento que fuera necesario. Porque ella hubiera escrito un libro con las situaciones paranormales que ella vivió sin mentar a la hermana. Y yo creo que igual hubiera sido un pegue. Pero bueno, así son las cosas. Y bueno, ya me voy despidiendo porque ya todo el mundo está pijamado, dormidito. Espero que se hayan lavado los dientes. Definitivamente les voy a recomendar ver la película Verónica para los que no la han visto. Y para los que la han visto, veámosla de nuevo y vemos qué detalles se asemejan o no a Estefanía, y van a ver que yo no siento que el director haya lucrado por así con Estefanía, más que la hermana, no creo, o la mamá, pero bueno, ella dice que hasta defiende a la mamá, pobrecita, porque ella es una señora mayor y ella no tenía corazón para decirle a la mamá que ella estaba viviendo todas las situaciones paranormales iguales a la hermana, para que no pensara que le iba a pasar lo mismo que Estefanía. Pero hace un libro que puede ver cualquier persona, todo el mundo, y todos, sea, ay, Dios mío, es que no me pasa a mí no me pasa. Pero bueno, ya me enojé. Ahora les voy a subir, o mañana, les subo las páginas que les mencioné ahorita. Ya no puedo hablar más porque mañana voy a amanecer afónica. bueno, el lunes, bueno, mi perfil personal, ahí compartí el programa, la entrevista que se hizo con la gente de, ya se me olvidó el nombre.
de Gravity Radio, que participé el lunes anterior. Entonces ahí en la página también está el nombre de la emisora. Muy bueno estuvo, súper divertido. Ya me imagino que Justin se fue a dormir. Saludos a Justin, mi sobrino, también le mando un besito porque pasó algo muy difícil y aquí estoy yo apoyándolo por lo menos. Entonces me despido de todos, les agradezco su compañía, a los que se quedaron al final y los que se durmieron en el camino, pues espero que hayan llegado hasta acá para que hayan disfrutado y que pues también saquen sus conclusiones. Dice que Andaris, que gracias por siempre hacer los viernes fabulosos, ay qué linda, y así puedo conocer más de Estefanía, sí. Buenas noches, ya casi la voy a ver, estuvo súper interesante. Sí, gracias a ustedes más bien que siempre están aquí. Y sí, ya casi, yo espero, vamos a ver qué podemos planear. ¡Ay, tenemos una sorpresa! Ah, bueno, felicidades a la ganadora, Cris Romero. Ahí me escribe ahora para ponernos de acuerdo para entregarle el premio, para que reciba el premio más bien. Entonces, a ver cómo podemos planear algo, porque vamos a tener un octubre de relatos, pero quiero y necesito que ustedes participen. Sea que me manden su audio con su historia terrorífica, con su experiencia, o bien me acompañen en el programa, pues físicamente, pues tal vez no se pueda por la cercanía y el programa pues es tarde, pero ya sea que me envíen su audio de relato para poder contarle acá, para que lo escuchen las personas en el programa en vivo, sea que me quieran acompañar acá hablando en vivo, contando su experiencia, o bien, pues si me dicen, bueno, Ine, yo paso, le mando un video y cuento de todas las maneras. Los invito porque octubre necesito que sea súper terrorífico, que sea lleno de relatos, porque eso es lo que nos tiene aquí. Entonces, vamos ahí y les voy guiando. Agradecer a los emprendimientos que siempre se anotan acá y pues si el que quiera pues unirse, bienvenido sea. Acá les voy a poner los números y páginas de los emprendimientos. Y ahora sí, cierto, se me va a ir la voz en cualquier momento y solo como pito de los besos de pajarito que habían antes. Así, un beso grandísimo, un abrazo. Gracias por quedarse hasta el final. Y esperemos vernos el próximo viernes, que tengo planeado un programa especial para el Día del Niño, para los chicos, porque sé que hay chicos que nos siguen, sé que hay chicos que son amantes del terror, como yo lo era desde niña, porque desde niña soy amante del terror. Entonces pues vamos a hacer un programa especial para ellos, y les estoy avisando la hora, pero saben que es aquí en Paranormal Tiquicia. Un beso para todos. Ahora sí, vámonos.